Hola, gente, ¿qué tal? Ya estamos en directo, bienvenidos. Bienvenidos, muy buenas. Arrancamos temprano, como debe ser. Y bueno, ya tocaba Origins, ya lo sé, pero quise variar un poquito la cosa. Así que vamos a hacer reto del Pack-a-Punch y donde es difícil de verdad, en Black Ops 2. Ya yo he failado este reto en el pasado. ¿Qué me hace pensar que hoy lo puedo pasar a la primera? No lo sé. Puede que hable con el corazón nada más. Puede ser. Pero vamos a intentarlo, no perdemos nada. Antes de que vengan a venir los pesados de que si hay morada. No sé, capaz que no, porque puede que me tarde como 2 horas y media o 3 horas aquí, por si acaso. Se los voy advirtiendo de una vez a los pesados de la morada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y miren, la minita que, pues, que tiene. No porque tenga minita. De hecho, hay algo curioso. Me he dado cuenta que he sido mucho más activo ahorita que tengo minita que cuando no. Cuidado, ¿eh? De hecho, se nota en las visitas del canal que han aumentado de manera brutal ahorita que tengo minita. Brutal, ¿eh? La eficacia del gaming es maravillosa. En vez de dejarse ir porque tiene parienta, pues no. Al contrario, le mete más empeño al trabajo también. Brutal, brutal. ¿Vienes a presumir o qué? Sí, pis. Sí, pis. Todo bien. Todo fino, cracks. No, porque ustedes saben que siempre viene un vato que pone la pregunta de: oye, gaming, si tuvieras novia, ¿dejarías YouTube? Y es como que, ah, sí, voy a dejar YouTube y me mantengo a base de que voy a buscar otro trabajo porque tengo novia, ¿no? Porque es verdad que cuando uno tiene novia tiene que dejar su trabajo, ¿no? No, no me sabía esa. Se valen los bastones, no, los bastones aparte. Estamos hablando de armas que se meten en el pack-a-punch. Eso es, son 28 armas en total. Los bastones es otra cosa. Finalmente puedo verte en vivo. ¿Por qué te llamas así, Uchiha Eduardo, con ese nombrecito tan bonito, kawaii? Corti, no seas malo. Corti, no me pongas trabajo así, por favor. Corti, por favor, ¿eh? Vaya para la escuela. No falta clases, Corti, por favor, ¿eh? ¿Vas a hacer el easter egg o solo las armas? Voy a... No, el pack-a-punch nada más, porque el easter egg me quedo dormido como 4 horas me hago. Normalmente me tardo 2 horas en el easter egg. Imagínate con el resto del pack-a-punch. Me quedo mimido, pa. ¿Qué te pareció SummerSlam? En general me gustó, o sea, la verdad estuvo bueno. Estuvo chido. Sí, creo que estuvo chido. Bueno, Sam, tú tampoco te puedes burlar porque Sam, tú también pegas unos petardazos a veces con el haber, cuidado. Cuidado. No te burles de tu amigo Cortis. Dense la mano como panas, por favor. Y tú vives solo, sí, pero hasta hace poco, porque hace como 2 años o, sí, por ahí, año y medio vivía con mi hermano todavía. Dígame, en la época de la pandemia me tocó unos meses vivir con mi hermano y era duro, ¿eh? Yo me imagino la cantidad de parejas que se habrán divorciado porque no se aguantaban, ¿eh? Debe ser todo el día. ¡Terrible! ¡Terrible! Me gustaría ver una estadística de los divorcios durante la pandemia. Estaría potente. Perdió River. ¡Hala! No, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Nos tocaba perder alguna vez. Yo sigo esperando el desarrollo aquí. ¿Cómo que el desarrollo? ¿Qué hablas? Chicos, lo voy a decir de una vez. Ando malito de la cabeza. Ando lesionado. Así que tengan eso en cuenta. Me duele la cabeza. Llevo 2 días así. Tengo miedo. El lunes tengo cita de todas maneras con el oftalmólogo. Se supone que Roman Reigns, Ángel Ramos, se lesionó. Así que no lo vamos a ver por un montón de tiempo. Y Brock Lesnar parece que no regresa hasta 2024. No, terrible. Terrible. Ahorita va a estar complicado los próximos eventos. Jimmy, ¿cómo se retrasa el directo? No te voy a decir. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No has tomado nada? No, ayer me tomé 2 pastillas. Y se me calmó un poco, pero hoy cuando desperté otra vez me dolía algo. Es que también he estado usando un poquito los lentes. Entonces no sé si eso también me aumenta el dolor de cabeza, güey. ¿Qué tal el crack? Te hacen falta una dosis de mis besos, ¿no, Samuel? Oye, chicos, ¿ya estamos preparados para jugar o qué? No, Samu, gracias por la oferta, pero no quiero tus besos, papu. No quiero, gracias. Todo bien. Todo fino, cracks. ¿Tú duermes? Sí, a ver, me acosté hoy como a las 3, pero el problema es que me acuesto tarde y me despierto temprano porque me desperté como a las 7 y media. ¿What? No dormí casi. Pero bueno, ya ni modo. Por suerte está Cody. Ándale, Cody Rowe. Y bueno, Seth Rollins también. Real Madrid o Barcelona. Real. Ay, puse Buried. ¿Por qué, pues? Pam, pam, pam. A ver, metí un montón de mods hoy. Espero que no pete, loco, porque traté de modificar bastantes cosas, pero a ver si no hay un conflicto aquí. Tan, tan, tan. ¿Es mejor PC o consolas? Eso depende, Eduardo. Depende de cuáles son tus necesidades, de lo que buscas.
Hoy me levanté a las 4, tú tuviste suerte. Ah, bueno, pero es tu trabajo, ¿no? Te tienes que levantar temprano porque tienes que ir a la escuela muy temprano y tal. Chicos, no, no carga el mapa, ¿ok? No puedo cambiar a Origins porque no carga, Buried. No carga, güey. ¿Qué saben? Como completé el otro día el Super Easter Egg. ¡Dale, pesado! ¡Tío! Ya. Pesado, ¿no? Pesado, no carga, pa. Easter Egg más difícil que hayas hecho. Bueno, tengo una larga lista, la verdad. ¿Es horrible trabajar temprano? Me imagino. A ver, a mí lo que me tocaba era ir a la universidad. A veces, no sé, tenía clase de italiano a las 7 de la mañana en mi último semestre de universidad, imagínate. Eso era lo peor del mundo. Pero es que no es que yo la quise meter a esa hora, es que era el único horario que quedaba. Y pues bueno, 7 de la mañana italiano. Obviamente faltaba bastante a clase porque ya estaba de salida de la universidad. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, chicos, ahora sí, Origins. Let's do it. Jacob Arteaga, gracias por la donación, Jacob. No me acuerdo de nada de italiano. ¿Tú crees que me voy a acordar? Si de hecho la profesora me acuerdo que en el examen final, que era oral, me preguntó: oye, tú no vienes casi porque ya sabes italiano. Y yo, sí, claro, sí. Sí, es por eso que no vengo mucho, sí. No es porque soy un vale madre. Sí, es porque ya lo había tomado antes. Pero igual lo pasé, así que me sirve. No pasa nada. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, Chris. ¿A ti te gusta Origins? No. Chicos, a ver, levanten la mano los que les gusta Kim Moon. Origins sobrevalorado. Qué bien se siente comentar y que el gaming te lea. Pero igual tengan en cuenta que trato de leer a todo el mundo, ¿no? Ya sé lo que se puede. Yo reprobé italiano y no pude terminar la carrera, Erwin, neta. Pero ¿y por qué lo dejaste para el final si se te complicaba, pues? No. A ver, es que en cuanto a los idiomas, yo creo que, siempre lo he dicho, siempre cuando tú tengas pasión por aprender idiomas, se te va a dar más o menos, más o menos. Pero es que hay gente que le gusta bloqueada, no quiere aprender y entonces, bueno, imposible. Ya va, que voy a quedar sordo con el volumen del juego, ¿eh? Pero sordito voy a quedar, pa. Entre Takeo que me cuenta un textazo, en fin. Takeo Burido más aquí. Quiero comprobar si se ve los iconos diferentes de perks. Porque ya modifiqué los que tenía, las latitas esas. O las chapitas eran, ¿no? Las chapitas ya olían feo, a ver. Se supone que puse los de Infinite. Ah, pero ¿qué dices? Loco, pero en la imagen se veía que los iconos se leían en el medio. Yo pensé que también modificaba eso, supongo que no. Bueno, no sé si voy a hacer todos los bastones. Capaz que el de fuego nada más, ¿eh? Por cuestión de comodidad. ¿Cuál es el easter egg que vas a hacer hoy? No, 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 voy a hacer el reto del Pacapunch. Ya llevamos casi 4 años, del primer reto del Pacapunch que fue en Pueblo. De hecho, yo tengo un directo de eso que creo que tiene 800.000 visitas, Wow, increíble. Brutal, para un directo es brutal. Vamos. Hola, Gaming, ¿qué tal, Joaquín? Cuidado, cuidado, cuidado. Hola, Gaming, sería un milagro que me leas y una ilusión. Gracias, Jan Link. Gracias por apoyar, digo. Gracias, brother. Vamos a agarrar el double points ahorita. Muy pesadilla la torre de pizza. Demasiado. ¿Alguien vio el custom de hoy? Dios mío. Me molestó demasiado ese parkour final. Qué troll. Lo tengo que hacer la revancha en algún momento, ¿eh? ¿Qué sonó? What? Eso creo que es de la canción, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué sonó? ¿Una alerta o qué? No, no, no. Estaba desesperado con ese parkour. Te lo juro que iba a llorar, ¿eh? Iba a llorar ya. De verdad se me salió una lágrima. Ahí. It is my honor. It is my sangre de zombie. Se camuflan. Vamos. Bueno, ya tengo. Mira todo el dinero que tengo. Voy a comprar Jugger de una vez. Let's do this. ¿Último zombie? Sí. Ah, no, no. Perfecto. Hay unos vidrios. Espérate, valedor. Por favor, no te vayas a caer, gaming, te lo pido. No vayas a morir aquí, por favor. Recuerda. Bueno, a ver, no importa, ¿no? Porque la Boomhilda me la da acabando, pero estaría feo que me arriesgue a la suerte, ¿no? Pero sí, la puedo cambiar, obvio. Y así le metemos un poquito más de suspenso que me la dé acabando, ¿te imaginas? Aunque, por ejemplo, si yo no tiene la pala de oro, ¿te puedes seguir dando la Boomhilda o no? Una duda que he tenido. Nunca me he percatado bien. No, no, voy a hacer eléctrico. ¿Cuántas armas son? Son 28, pero no es tanto en sí las armas, la cosa es sobrevivir, ¿no? Ante las adversidades que tendremos. Como el Panzer. Vamos a tratar también de conseguir todos los perks, ¿no? Un Perkaholic aquí casero en HD y 4K. ¿Por qué no? El doble de puntos. Les durez. Y me puedes mandar un saludo, ¿qué tal, Miguel? Pero Miguel, si te llamas Miguel en tu perfil, no tienes que decir que tu nombre, o sea, si lo veo, ¿sabes? Si puedo ver tu nombre, pa. Recuerdo que me dio la pala. Cuando tienes la pala dorada, te dio la Raygun, dices. ¿Sabes dónde te da buenas armas en Black Ops 3? Se nota que está bastante cheteado ahí.
Al principio te daba la Haymaker, loco. Yo creo que después lo cambiaron. Pero yo me acuerdo así jugando Origins cuando salió el Chronicles, que de repente así te soltaba como si nada, loco, la Haymaker. Y es como que, ah, está un poquito roto esto, ¿no? Un pelín. Ahí está. Saluditos, todo bien, carito, todo bien. Hola, Sebas. ¿Cómo les va? Quería tratar de sorprenderlos. Ojo, tratar dentro de lo que cabe. ¿Sorprendernos de qué, Amy? Si siempre subes lo mismo. Perdón, discúlpame. Discúlpame, pa. La sigue soltando, pero la sigue soltando así rápido. No es cuando la tienes dorada ya. ¿A poco? No sabía, Te lo juro que no sabía, pa. A ver. Ahí está. Excelente. ¿Cuál es la ronda más alta en este mapa? La mía. No, pero en esta versión de Black Ops 2 la 50. En Black Ops 3 la 115. Pam. Luego te quedas sin contenido. Pero es que, o sea, ¿qué hago, señor Gavito? ¿Qué hago? Cuénteme. Cuénteme, señor Gavito. Ya se le acabó el miembro Gavito, pero Gavito algún día renovará. Y si no renueva, pues no pasa nada. Gavito igual tiene VIP en la morada, así que una persona distinguida del chat por acá. ¿Cuántas armas son? 28. A ver, en la descripción está la lista de armas, por si acaso quieren llevar ahí más o menos el conteo, si están aburridos, ¿no? Hola, Justin. Hola, soy Sebastián Gaming. Salud, suerte en el reto. Gracias, Sebas. Muchas gracias por el apoyo, gracias. ¿Y yo tengo VIP? No, Naibot, porque, a ver, tú estás aquí y tal, pero bueno, tú sabes que, bueno, hemos tenido nuestros roces en el pasado, ¿no? Cuando básicamente me deseabas lo peor. Hola, buen amanecer. Entonces no puedo confiar, ¿no? En cualquier momento me clavas una puñalada por la espalda y me desangro. Hola, Manceta. ¿Qué tal, Eleazar? Un saludo. ¿Te gusta el chicken? Claro. Hoy comí un wrap. ¿Saben lo que es wraps? Son buenos, pa, Saben rico. Chicos, no quiero presumir, pero ya llevo 2 días comiendo frutas. Cuidado. Cuidado, se puede decir que el gaming está empezando a comer sanito. ¿Qué opinan al respecto? Adoni, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora, es verdad que lo que comí fue piña, banana, o sea, la más dulce, ¿no? Terrible. ¿Te vas a morir de hambre? No, pero, o sea, no solo comí eso, por favor. O sea, el plato de frutas es como un postre, ¿no? Digamos. ¿Ya me diste hambre? ¡Iu! A ver, y con coca, obviamente. Claro, acompañamos con coca, güey. Si no, ¿qué onda? ¿Te gustan latinas? ¿Qué hablas, Cortoa? Eso no aplica para nosotros que somos latinos. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué te pires? ¿Y kiwi no? En mi vida he comido el kiwi. Nunca. Nunca lo he probado. A mí me gustaría, porque a mí me gusta el jugo de durazno, pero me encantaría comerme un durazno porque se ve rico para morderlo, ¿va? No sé, güey. La textura se ve chida. Se ve... Voy a hacer algo. Voy a comprar las Claymore. Por cierto, chicos, miren lo que tenemos aquí. Ha regresado nuestra Claymore. Ha regresado. Hace como 6-7 meses que la había quitado, ya era hora de que volviera. Sí, señor. A petición popular tenía que volver. Claro que sí. No, nunca he comido un durazno, te lo juro, De verdad, sabroso. Ahí está. Volvió porque ustedes lo pidieron. Me da risa porque esa Claymore aparece casi en todos los cortos que grabé para el canal secundario, Todo el tiempo yo no puedo elegir miniatura del corto, ¿no? Entonces YouTube automáticamente pone la Claymore. Es como lo más llamativo de... que detecta. Pam. A ver, esas Claymore las tenemos ahí para el Panzer. Seguro de vida. Hace 7 meses se daba risa, ya no. Pero es que no hay otra, Francho, porque vi una de Ajeago, pero esa sí es medio funable, la verdad. Había unas cosas medio rarillas por ahí. De hecho, vi un mod que sacaron de que la pantalla de carga las pone waifus. ¿Saben la pantallita pequeña del mapa en el menú? También pone una waifu ahí. O sea, ese sí ya es waifu total. Ese sí no me animé. Pero bueno, después veremos. Gemi, ¿qué hace? Estamos juntando puntos para comprar Jugger y que el Panzer no me humille, básicamente. Veremos si se logra. Es el plan que tenemos, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Pues la lasaña, Brody. La lasaña. Gemi, ¿por qué en Shino 9 Black Ops 3 solo hay espacio para 4 perks sin chicle en PC5? No entendí tu pregunta, Mauricio. Yo sé que tu cosa es hacer preguntas raras, pero ahí sí te fuiste mucho, ¿no? Yo sé que es tu estilo hacerlo patrolea, pero ahí sí no la entendí, la neta, güey. No entendí nada de lo que preguntaste. I just wanna go home. Ya vienen todos, no puede ser. Lo vas a lograr, gracias. Muchas gracias. Muchísimas. Güey, hoy me había emocionado porque yo sigo el canal de PlayStation en YouTube, ¿no? Entonces sacaron un tráiler de un juego de lucha libre de RPG por turno. Y dije, wow, sale hoy. Y lo veo y no sale hoy. Cambiaron la fecha al 22 de agosto. Qué triste, ¿no?
Un juego de lucha libre por turnos. Cuidado, cuidado. Y es en 2D además. Una maravilla total. Una maravilla total. Es que yo soy fanático de los RPG por turnos. Desde Pokémon me enamoraron. Vamos. Vamos. Yo me emocioné. Oye, Francho, pero tuviste. ¿Cuándo salen los DLCs entonces? Los de Pokémon Escarlata, güey. Pero estuvo medio ZZ, ¿no? El Pokémon Stadium 2 es lo más emocionante. Boo. 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 Es que Pokémon Stadium, si no tienes para pasar las cosas de Game Boy, no tiene chiste, de verdad. O sea, no tiene. No, 14 de septiembre. En un. Terrible. Falta mucho todavía. Papelón. Esas Claymore. Han regresado las Claymore del canal, señores. ¿Has jugado los Persona? No, mi hermano me dice que el último, el Persona 5, es buenísimo. Es verdad. Pero es que mi hermano es otaku, entonces no sé si creerle. Pam, 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 pam. Tipo que. Ay, 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 ay. A ver, quiero decir unas palabras después de lo que acaba de suceder. ¿Reclamaste tu Mew? ¿Pero cuándo dieron a Mew, Francho? Ya se puede. Ay, pero yo tengo ya muchos Mew, ¿no? Ya con el truco que me pasaste ya tengo 40 Mews. Hola, César, un saludo. Chicos, tranquilos. Esta caída es parte del calentamiento, ¿no? Para agilizar mis dedos. En poca. Ya, qué papelón. Inicia ya la partida pesadilla. De hecho, esta partida era épica, era la mejor del mundo. Aquí no hay chicle, no, ya sé que no hay. Ya sé que no hay. Que dice. ¿Si viste por qué Digres vio tus cortos o hizo directo del Easter Egg de Black Ops 1 con otros? Sí, pero es que ya había puesto un tweet también, bro. Franchu me dijo que Digres estaba sufriendo con el Ampeter. Cambia el título del video. ¿Por qué? Ah, porque puse sin fails. No, pero recuerda que siempre y cuando pongas signo de interrogación puedes poner lo que quieras, ¿no? No califica como clickbait. Vamos. Mal que seas del Madrid. Ah, pero eso que tiene. Feel report. ¿Qué tiene que sea del Madrid? Pam, 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 pam. Haz un directo de COD Mobile Zombies. Cuando metan un mapa nuevo, regresaremos. O bueno, cuando oficialmente despidan a los zombies de COD Mobile para siempre, le vamos a hacer un homenaje aquí, no se preocupen. No pasa nada, papus. Haz un reto de pelear contra los 8 Panzer de zombies. Mira, papu, hay una cosa que durante mucho tiempo me molesta. Hay una mentira que no sé por qué la gente no lo prueba ya, pero nunca te van a salir 8 Panzers aquí en Origins, ¿ok? Nunca están los 8 en el mapa, van saliendo poco a poco, bro. No, no es que los 8 vienen a la vez en el paso ese del Easter Egg, no. Entonces no caigamos en mentiras, ¿no? El speedrun dura como 10 minutos y ellos duraron 4 horas en una partida. ¿4 horas en el Easter Egg de Ascension? No, pues es demasiado, güey. Eso es demasiado, bro. O sea, olvídate del speedrun. Lo normal de Ascension podría ser como 40 minutos, ¿no? Ponle que 50 minutos si estás en Black Ops 1 porque no hay chicle. No, pero no, 4 horas. El Gref de seguro que estaba ya desesperado, ¿no? Terrible. Y en ¿cuál arma especial te decepcionó mucho? La mayoría de las de Infinity Warfare, por ejemplo, y las de World War 2 también. Pum, pum. Mira, el arma especial del ataque de la cosa radioactiva es horrible. De hecho, la llegaron a mejorar y aún así era fatal. Las de Spaceland, o sea, están interesantes, pero no son armas así salvavidas tampoco, ¿no? Los vamos, fuga. Me suscribo, gracias. Gracias por suscribirte, valedor. Mi valedor. ¿Te gusta más el diseño de los Nova Crawlers o los perros? No sé, bro, es que eso es muy raro. Esas preguntas son muy raras, bro, pues no tienen nada que ver, ¿no? Muy extrañas esas preguntas, ¿no? Ah, te picó el gusanito de la curiosidad, ¿verdad? Fue eso. Pam, 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 pam. Ay, ay, ay. Cuidado. Ramiro, relax. Hola, Gaming, ¿cuánto tiempo? Muchas gracias, bro. Hace muchísimo que no te veía, bro. Bienvenido. Gracias por las donaciones. No seas malo, no me des sangre de zombie ahorita, pesado. Ándale, el escorpión de 9 también es muy decepcionante, ¿no? Y bueno, la Wonder Wolf también es decepcionante. Su versión de Black Ops 3, por ejemplo, cuando salió era espantosa, güey. YouTube lo recomendó. Ah, YouTube me recomendó. Mira, y ese milagro. Wow, qué raro. Se firma, pa. Hola, Jesús. ¿Por qué moriste? ¿No se supone que tenías Quick? Pero es que yo reinicié porque, loco, en un reto tan difícil como este, que me caiga tan rápido, papelón, No vale la pena seguir. No, no, no. Ay, 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 ay. ¿Cuánto vale? 1300. ¡Ay! ¡Uy, qué buena la granada! Increíble. ¿Vieron eso? ¿Cómo tiré la granada justo a tiempo? Increíble, increíble. Ustedes no lo hubieran hecho.
Ustedes no hubieran podido, claro. Vamos, vamos. ¿En qué dificultad estás? Por favor, sinvergüenza. Mire, muchacho, yo le voy a decir una cosa, yo. Aquí en este canal no se juega en dificultad manquito, yo. Nada que ver. Pam, 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 pam. Qué flojera, ¿no? Que las nuevas generaciones se ponen a jugar en fácil, zombies. Que quiten esa opción. Ojalá que actualicen Black Ops 2 y quiten el modo fácil. Ojalá que lo quiten. Pam, pam, pam. No, qué troll. No puede ser. ¿Qué tal, Marlon? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu comida favorita? Sí, ya lo acabo de decir. Soy guapo y ya lo respondí, bro. Increíble, increíble. Increíble, increíble. Eso no falla, bro. Me hacen una pregunta random y a los dos minutos me vuelven a hacer la misma pregunta. Increíble. Brutal. ¿Cómo que sí? Si leyó esa pregunta, seguramente la vuelva a leer si se la hago yo. Si tuvieras que ser un zombie, ¿de qué entrega de COD serías? Ay, no sé. Sería uno de los zombies bailarines de Shaolin Shuffle. ¿Qué te parece? Sería un zombie bien bonito, bien lindo. Ese sería yo. ¿Me quito el...? No, no, no me va a quitar la Mauser. Bueno, si juegas en fácil no puedes hacer los easter eggs. Y además los zombies van caminando casi todo el tiempo. O sea, no, no hay dificultad en sí, bro. No vale la pena. ¿Viste Demon Slayer? No. Ah, mira, en cuanto a los mods que estaba buscando, salió uno de Demon Slayer. Interesante eso. Uy. Oye, ¿y el Double Points más o menos para cuándo lo voy a recoger? Digo, ¿no? Digo. Uy, qué buena. Qué buena, pa. Vamos, vamos. ¡Vamos! Bien. Ahí estamos. ¡Recargando! ¡Recargando! ¿Grupo favorito de la historia de zombies? No sé, bro. No lo sé. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡3000 varos! Ahí está. Bueno, ya para la siguiente ronda agarramos el double points y deberíamos tener al menos como unos 5000 puntos. Ahí estamos. Hola, Zuneo, ¿me recomiendas? ¿Qué tal, Enis? Te recomiendo el canal, que si soy vulgar, dice. No, yo no digo groserías aquí. Nada que ver. En este canal no decimos malas palabras. Nos portamos muy bien. Porque después me regaña mi mami si digo groserías. Vamos. ¿Qué tal, Emanuel? Hola, Rogers. ¿Te gusta Coldplay? No, no mucho. La verdad, puedo escuchar alguna que otra, pero no soy fan de Coldplay. De hecho, no sé, una tía alguna vez inventó... Le dijo a mi mamá que me gustaba Coldplay y mi mamá me compró un disco ahí especial de Coldplay, what? Y yo así como que, gracias, mamá, ¿y esto qué? Tu tía me dijo que te gustaba y yo, cuando dije yo eso, pero bueno. Fue el peor día de mi vida. ¿Te gusta Nazaret? Sí, me encanta. Ey, ey, ey. No puedo agarrar un kaboom, ¿no? Loco, no te lo puedo creer, qué desperdicio de double points. Double points. Double points. Por favor. Por favor. A ver, 5500 pesos. Muchachos, vámonos. Es imposible que no lleguemos con esto a Jugger. Vámonos, vámonos, vámonos. Estoy comiendo saludable. Bien, el crack. ¿Cuánto tiempo llevas con eso? Ojalá que mantengas la dieta, porque a ver, a mí me cuesta, loco. Bastante. ¿Cuánto te costaron los DLC? Bueno, Aldeano, en 2013, o mejor dicho, en 2012, no sé, me habrá costado 1000 pesos el juego. En 2012, no sé hoy en día cuánto estará ya, ¿ok? Vámonos, vámonos. ¿Qué tal, Dragonfire? La torre de Pix es buena. Es buena, pero da ganas de llorar. La neta. Pero sí es buena, por supuesto. Pam, 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 pam. Sí, compra en oferta. Es que es un juego tan viejo. No lo puedes estar comprando todavía a precio como si fuera nuevecito. No. No, porque... Es que eso yo creo que lo va a cambiar Xbox, ¿no? O bueno, Microsoft. De que ya al menos vas a ver Call of Duty que cuesten muy baratos, espero que sí. Porque si lo vas a poner en Game Pass, no puedes seguir vendiéndolo a $60. O sea, no puede ser tan ratón, ¿sabes? No tiene mucho sentido eso. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! Ya, listo, 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 listo. Ok. ¿Deberían de bajarle los precios en Xbox? No, en todas. En todas deberían bajarle los precios. Vamos a esperar, ¿no? Quedó eliminado River en penales. ¿Contra quién quedó eliminado River? Es que no he seguido mucho a la Libertadores ahorita, la verdad. Pam, 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 pam. ¿Contra quién perdimos? ¿Contra Inter de Porto Alegre o qué? Pam, 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 pam. Hablando del Rey, acabo de terminar de ver un directo tuyo. Ok, bienvenido, pa. Bienvenido. Pam, 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 pam. ¡Contra Independiente!
No, 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 no. Dime que esto es una broma. No, ¿cómo que contra Independiente? ¿Cómo puede ser? No, pero Independiente no está peleando el descenso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Independiente nos tapa esos trotes. ¿Qué dices? Independiente a la B. Boca, te amo. ¿Qué dices? Fuera. Te invito a mi fiesta a Somber Gaming. Es el viernes. No, no puedo. Estoy ocupado. El lunes tengo cita. No sé si pueda hacer directo. Porque el lunes tengo cita con el oftalmólogo. Ya agendé algo ahí para pa revisarme por si acaso, güey. Diablos. ¿Qué? O sea, quiero que me confirmen de que tengo que usar lentes y ya, más nada, eso es todo. Para sentirme tranquilo al menos. Esto está muy bueno, ¿no? La cantidad de puntos, se me hubiera caído ahí, papelón. Vamos, vamos. Y me estoy rompiendo dieta con una pizza cuatro estaciones. ¡Wow! ¡Qué manera de romper la dieta, señores! Please. There is a way to wait. To open the gateway. He said. You have to follow the steps. Shut up. Shut it. A ver. Hey, little girl. Bueno, tengo miedo. ¿Qué procede? Tengo pánico ahorita. Terror. ¡Tararán! ¡Matías Arroyo! Algún día. ¿Qué dice? Algún día volveré a hacer lo que fue Independiente Gaming, querido. ¿Tú crees, Matías? No lo veo, No lo veo con esos dirigentes que tienen ahorita. No lo veo, pa. Pero gracias por el apoyo, Ánimo Independiente. Chicos, ya reventaron el botón de likes. Porque me apesta a que no han reventado el botón de likes. Me voy a agüitar. Están advertidos, Yo se los digo de una vez. Ustedes verán. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida. Diego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los vamos. Los fuimos. Sí, Marisol, en serio. Hace mucho calor para ti. Hasta que completes el reto. Yo no voy a fallar el reto. No te preocupes. Ya me cayó una vez, es suficiente. Hola, Jex. Ay, Dios. This is not looking good. Let's do this. No, de hecho, no se ve mal la partida por ahora. Pero no sé si mejorar de una vez la Boomhilda. Capaz que eso lo hago y ya, ¿no? Y así me siento más o menos tranquilo. Y lo combinamos después con Speed Cola y mantequilla, pa. Y mantequillita de la buena. Último zombie. Ok, muy bien. Bueno, ya no voy a poder mejorar ahorita. Terrible. Viene el Panzer, me va a aniquilar. Chicos, me va a aniquilar el Panzer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a hacer un plan aquí. Vamos a pensar de manera inteligente. Lo que necesito hacer es guardar claymores. Vamos. ¿De qué lado tienes los likes? Ok. Del lado que lo tiene todo el mundo, señorito. ¿De qué hablas? Oye, Kevin, tú dices mantequilla y yo digo chicharrita. Está bien, cada quien. Cada quien. Tú dices que es una chicharrita, ¿no? A ver, no tenemos piezas del escudo. Lamentable. Reinicia partida, ya no te gustó. Ah, bueno. Ahorita reinicio por ti, ¿ok? Pam, pam. No está la pieza aquí. Todos los mapas son fáciles sin chicle. Sipis. Sipis. ¿Para cuándo Michael Zombies? No he jugado Michael Zombies con suscriptores. Pero, a ver, ¿ya se puede pasar o no? Porque yo creo que esa batalla final está bugueada, Me parece que es imposible. La intentamos. Cuatro jugadores decentes y no pudimos. Entonces, si juego con suscriptores va a ser una tragedia igual, Todo apunta a que Mbappé llega al Madrid esta semana. ¿Quién dijo eso? Es que no sé, bro. Ya no me quiero emocionar, Así llevan diciendo desde julio, que no. El PSG no quiere esperar hasta agosto. Y mira. Ahí sigue. Ratapé al final va a renovar con el París. Estoy seguro, Estoy segurísimo que va a renovar el ratón peludo ese. Pum, 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 pum. El jefe final no se puede. Yo jugué con dos amigos tres partidas y el boss está bugueado. ¿Verdad que sí? Ya vieron, chicos. El jefe final de Michael Zombie está raro, pa. No se le puede hacer nada. Es imposible derrotarlo. No, los bastones no hay que mejorarlos. Eso no, papu. Es reto del Pack-a-Punch. Mejorar armas en el Pack-a-Punch. Tienes que matar a Michael primero. Pues ya matamos a Michael una vez. Pero la segunda es que no podemos. ¿La nieve puede llegar así o tú la pusiste? No, esto es un mod. Mod visual. Sí, porque se ve bastante exagerado, la verdad. Sangre de zombie. ¡Corre! 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 No, es que Manuel, digamos, si Mbappé renueva, ya no puede venir el año que viene gratis. La cosa sería que se aguante y con el año de contrato que le queda y ya.
Jesús Ewan, gracias por el apoyo, Jesús. Pero es que yo no veo a Mbappé que lo dejen en la grada, por ejemplo. No creo. ¿Te imaginas la humillación que sería eso? Aparte, serían muy idiotas los del PSG. Yo lo aprovecharía, men. Es más, lo metería a todos los partidos. Si se lesiona, me da igual. Llego tarde un poquito, Mari. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le va? Watch your back. No. Creo que se viene la primera tirada de caja. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué opinan? No, mejor no, mejor no, mejor no. Es que no tenemos tanto dinerito, pa. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! No estoy jugando en laptop, estoy jugando en PC gamer. ¡Listo! ¡Ya tenemos el escudo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, ya me siento cómodo. ¿Qué opinas si Messi llega a irse del Barça? No, ya Messi se fue del Barça, bro. Despierta, ¿eh? Fue hace 3 años eso ya. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Tobías? Un saludo. Un saludo gigante para ti. Donación de... No, sí lo leí, Adoni. Sí lo acabo de leer la donación. Dale, Adoni, no estás pila, ¿viste? No estás pila. Sí leí la donación, güey. Y el fenomenal AJ. Hola, Gaming, ¿cómo estás? Muy bien, papu. Vamos por ahora potentes, ¿no? Con ganas de completar este reto a la primera. Sí, señor. ¿Lo lograremos? Claro que sí. Claro que sí. Sí leí la donación de Jesús, ¿no? Sí la leí, güey. Pero por si acaso, ya me hizo dudar la Donnie, güey. Jesús en Juan, gracias por la donación. Pero creo que sí la leí. Juraría que sí. Bueno, me hizo dudar, no puede ser. No puede ser. Dame la bendición. Y si no quiero, ¿qué vas a hacer? No, yo no tengo el poder de estar bendiciendo a nadie. Cuidado, cuidado, cuidado. La laptop se calienta re fea. Pero, ¿no habrá una super laptop de estas nuevas que tengan una RTX 3080, 1550 y ya sea potente y no se calienten? No sé, no sé. No lo sé. ¿Crees que con la compra de Activision mejoran los servidores de PC y Xbox? Ay, pero la verdad, bro, a mí no me interesa eso. Que mejoren servidores. Lo que me interesa es que los juegos sean chidos, ¿no? Lo de los servidores, pues da igual, ¿no? Al menos a mí me da igual eso. Como que, who cares? Who cares? Viene el Panzer, ¿qué hago? Viene el Panzerini, pa. Tengo mi pura Mauser, es lo que da, increíble. Increíble. El pana Andre, ¿qué onda? Ay, tú no vas a agarrar. De verdad, es que soy un nefasto, ¿por qué no? Tenía que agarrar el escudo, güey. Lamentable. ¿Cuántas armas llevas? Bastantes. No, llevo 0 armitas, pero es que es imposible que tenga una mejor ahorita, loco. No hay manera. No hay forma. No se puede. No se puede. ¿Quién me recomienda? ¿Black Ops 1 o Black Ops 2? Cómprate los dos y ya, bro. Agarra la trilogía, no está barata, pues. Hay una trilogía que venden ya con Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. A ver, no creo que te salga mucho más caro, porque me imagino que Black Ops 2 sigue costando una barbaridad. Dios mío, qué buen salto, increíble. Increíble cómo salté ahí. Brutal. Brutal. Ahí estamos. Es que quiero tener el eléctrico también por si acaso, loco. El de fuego y el eléctrico. Y Reinald God, ni idea, estará trabajando, güey. Ya. Para ti, ¿cuál es el mejor COD Zombies? Para mí, pues bueno, para mí el mejor COD Zombies es los de World War II. Son muy buenos y son muy infravalorados. Sí, Gaming, a Messi le favorecen siempre los árbitros. Claro, claro. Messi no es bueno, son los árbitros que juegan por él. ¡Pum, pum! Ahí está. Vamos. Vamos. Harold Macías, hoy hay morada. Claro, Harold. Claro que sí. Quiero agradecerle a Chilaquils que ayer volvió a regalar suscripciones. Qué locura, eh. Ese papu es un crack, pero de otro nivel, ¿eh? Increíble. Es impresionante el apoyo que da. No puede ser. Loco, ¿dónde está el Panzer? ¿Por qué? Ahí está. Iba a decir, ¿por qué no escucho la sirena? ¿Te sabes la del Minecraft? Estoy bien, gracias. No me gusta Minecraft ahorita, gente. Minecraft un poquito Z ya, ¿no? Ya Minecraft no... No mola tanto. ¡Qué perro! El zombie se comió la Claymore, pa. Mira, se quedó atorado ahí, ¿no? Si me agarra con ese gancho, estoy liquidado. Cuidadito, cuidadito. Voy a buscar las otras Claymores, vamos.
Vamos, vamos, vamos. Está muy caro. Está como el lore de 5 noches, todo trabado. Qué emoción de la película ya, ¿no? ¿Te sabes el chiste del autobús? Claro. Corre, 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 corre. Corre, corre. Hola, busco tilinas hot dog. Ay, Dios. Mejor no pregunto. Ok, suerte, papu. Suerte buscando tilinas hot dog. ¿Para cuándo colaboración con el Gref? Mañana. Sí, así como si nada, ¿no? Papu, colaboración, ¿no? Peum, 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 perererum. Son of a... You fucking move, ¿eh? Ya, calma, calma, de verdad, ¿eh? De verdad. Jimmy, ¿puedes dejar de llorar alguna vez en tu vida? De verdad, ¿eres capaz de hacerlo o no? No, creo que no. Creo que no eres capaz. Es que me dio mucho miedito esa parte, disculpen. Me dio bastante terror. Jimmy, hoy no tengo escuela, vamos. Apúntele bien, perdón, güey. Kabum, no. Nel, estamos trabajando en conseguir esa palita de oro para luego conseguir Percaholic casero, como debe ser. Sí, señor. Bueno, gente, se viene nuestra primera arma para caponchada, ¿no? Ah, no, pero falta abrir una puerta, ¿verdad? Falta de la iglesia. Falta de la church. The church. Lo fuimos. Adiós. Vamos, vamos. Vamos. Jimmy, ¿vas a hacer directo de la torre de pizza? Sí, pero tú sabes que normalmente cuando subo un custom no suelo jugarlo en directo de una vez, a menos que sea algo muy épico, ¿no? Que un mapa así con un easter egg brutal y tal. Está el avión. Y bueno, ya acabamos con el Panzer. Qué maravilla, qué maravilla. Y por cierto, ¿y la pieza, güey? No me fijé. Sí tiro la pieza, ¿no? Ah, hay que buscarla ahorita, la piececita. Vamos, chicos. Mi Yuppie se ha levantado. ¿Qué es Yuppie? No, mejor no pregunto qué es Yuppie. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Vas a conseguir los puños? Puede ser. Pero ten en cuenta que no voy a tener los puños buenos, ¿eh? Son los puños nerfeados. Entonces no sé, loco. No lo sé, hay que pensar. Extraño fino filipino. Albert, ¿cómo te va, niño? Bienvenido. Pam, 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 pam. Mañana tengo 2 exámenes de examen. Suerte, por favor. Mucha suerte, Joaquín. Lo vas a lograr, créeme. Tú puedes. Te va a ir súper bien en el examen. En uno de los dos. Eso es lo que te puedo garantizar. Aquí está la pieza. Y ya tenemos la otra por aquí. Bueno, muchachos, felicidad, ya tenemos las piezas. Pero nos tenemos que gastar ahora el dinero entonces, ni modo. Prefiero tener un bastón, ¿no? Antes que mejor ahorita. Vamos, vamos. No, Kevin, Kevin. Kevin, ¿qué estás spameando eso? Que la cuchara para lo... No, Kevin, por favor, qué drogo. Ay, Dios. Qué feo, Kevin, ¿eh? Qué feo. Derechito para el Nether. Antidoping para ese papu, ¿eh? Hola, Eduardo. Ahí está. Soy yo, el Panzer está más roto en Black Ops 3 que en Black Ops 2. ¿Te parece que está más roto en Black Ops 3? No creo, ¿eh? Ahí sí discrepo, papu. No, pero es que, Brian, ese easter egg yo no lo quise hacer, el de Deadshot Daiquiri. Porque ese es de contar cosas por el mapa, ¿no? Qué flojera. El papu, estoy bien. Bueno, hay que buscar la piedrita, señorito Gaming. Busca la piedra, güey. Oye, ¿cómo tienes las armas en oro? Porque cuando juegas en PC puedes modificar todo. De hecho, se supone, mi papu, que cambié el camuflaje de Origins. Pero bueno, vamos a ver si no peta el juego aquí por todo lo que modifiqué. Ahorita lo checaremos, ¿no? Con calma. Ah, mira, aquí está el gigante. Aprovechemos el book, ya que estamos por acá, ¿no? Ya que nos encontramos aquí. Vamos, no peta, ojalá. Tal vez dice el de Dead Isendrag. Pero es que no sé. ¿Saben qué Panzer, la verdad, si no intimida? El gramófono, es verdad, gracias, bro. Gracias, Asael. ¿Saben qué Panzer no intimida nada el de Cold War, verdad? Porque, o sea, ese es medio tonto. Pero el de Dead Rising, cuando te tira ese Tomahawk, qué miedo, ¿ah? ¿Eh? Y este de aquí, cuando te agarra con el ganchito, uy, uy, uy. Y en los custom maps, cuando ponen ambos Panzers, uff, lo peor. ¿También vas a mejorar los bastones? No, porque es reto del pack-a-punch, de las máquinas potenciadoras nada más. ¿Habla con acento inglés, porfa? No. Nel. Ah,
Agus, hola, Gemis, aquí en Cold War la materia oscura. Agus, felicidades, bro. Seguro ya te quemaste como yo. Porque una vez que terminamos ahí en Cold War, todo ya. Nunca más. Tararán. I'm from the Netherlands. Can you say shout out to the Netherlands? Ojo, ¿alguien de Holanda? Mira, yo le iba a Holanda en el Mundial de 2010, lo admito, a Netherlands, Países Bajos. Porque ya no se puede decir Holanda. No molaba más. Saludos hasta Netherlands. Se me puso. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Holanda. ¿Sabes hablar inglés? I speak a little bit of English. Just a little bit. Vamos. Se me puso. Ya, pero wey, no hablen así, por favor. Hablen bien. Hablen bien, que ustedes no saben hablar de una manera más bonita, por favor. No sean cochinitos. Ya, vamos a buscar la piedra. Qué pesado. Es que me distraigo hablando y se me olvida todo lo que estoy haciendo. Dios. Dios mío. No. No, bastones no. La tuya por si acaso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se viene septiembre, sí. Ándale. Yumari, bienvenida. ¿Cómo estás? Open by the sons of the ancients. Harness the elements. And only with all can a Garth be rich. Era por una ofensa a los holandeses de su propio idioma. Ah, mira, la Donnie sí lo estudió, ¿eh? Íralo. El estudioso le dicen, ¿eh? Íralo. Tururu, vámonos. ¿Qué tal, Benja? ¿Cómo estás? No. Espero sobrevivir septiembre. Por favor, tú puedes. ¿Qué hará sudando? Qué top el emoji, de verdad, ¿eh? Provoca a Norma nunca el bastón para que se quede ahí. ¿Qué hará sudando? Papu, el escudo, es verdad. Gracias por recordarme, chicos. Vamos. Hola, el senpai. ¿Qué tal, José Dash? ¿Piensas que Florentino dejará el Madrid al terminar la temporada? Loco, yo no me imagino un Madrid sin Florentino, porque cuando lo hubo, de la 2006 a la 2009, fue muy catastrófico. O sea, fue un desastre, así que no quiero eso otra vez. Florentino hasta que se lo lleve el de arriba, pa. Florentino, te queremos. ¡Darwin Domínguez! Que me te escuché hablando inglés y me excité. Darwin, gracias por... ¿Por qué te excitaste, bro? Gracias por el apoyo, muy explícito todo. Gracias. Muchas gracias, Brody. Qué amable eres. Te quiero, Darwin. Tú, yo veo tu video. Gracias, Marco. ¿Ya reventaron ese botón de likes o no? Si no hay likes, me voy a agüitar. Voy a agüitar. ¿Por qué no juegas en Black Ops 3? Es que me gusta más el Origins aquí. Te escuché hablando inglés y me excite. Muy bien. Mira, fútbol, claro. Es mi deporte favorito. Bueno, vamos a quedarnos con la Mauser por ahora. ¡Miren! Bastón. ¿What? Pero, así se ve. Lo puse de oro el bastón, pero se ve raro. A ver. Ahora es de oro. ¡Jesús de Juan! ¡Jesús! Gracias por esa bomba, hermano. Hola, Gemi. ¿Será que le puedes mandar un saludo a mi novia? Se llama Scarlett. ¡Jesús, increíble! ¡Qué pedazo de novio, ah! Saludos para Scarlett. Cuida ese princeso que tienes, Scarlett, de verdad. Porque cómo te quiere, Dios mío, ¿eh? Y Jesús, gracias por esa bomba. Gracias. Muchas, muchas gracias, pa. Te quiero, pa. ¿Qué tal el bastón? No se ve casi. Se nota del Hola, todo Kevin, el oro. Fantasma, ¿será que le fantasma. Puedas mandar un saludo a mi novia? Se llama Scarlett Ardilla. Scarlett, qué top, man. Pasa los tips para tener novia, Nel. No, porque después me van a copiar ustedes eso. No quiero, pa. Uy, otra sangre de zombie. Sangre de zombie. Pero hay que cavar, pa. Ey, ya va, espera, vamos a juntar mejor el dinerito. Claro, pa mejorar, ¿no? La mantequilla aquí. Para caponchear en HD 4K. ¿Sabes por qué se me peta el mapa de Origins? No sé, si está hablando de PC, no sé, bro. ¿Vas a tener que bajarle las gráficas, quizás? Puede ser. ¿Qué? O sea, te estaría hablando sin conocer. No he investigado, la neta, güey. ¡Ey, prepárense! Se viene la primera para caponcheada. Ahí está. La Mauser, obviamente. ¡Uriel, loco! ¡Gracias por el apoyo, niño! ¡Epa! Pero un momento. Bueno, no, olvídenlo. Es que iba a decir, ¿no conviene más comprar Mule Kick? Probablemente sí, pero es que no, lo necesito porque... O sea, necesito Speed Cola, digo. Me late para recargar los bastones después 3 días ahí, ¿no? ¡Qué papelón! Ahí está, Mauser mejorada. ¡Darwin! Que sí pasa tips, no pis. ¡Ojo! Nuevo camuflaje de Paca Punch. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Vamos, Mauser completada, una de 28. Darwin, gracias por el apoyo, gracias.
Gracias. Hemos modificado para ponerle un toque especial. Más o menos feo. Es que no he encontrado casi de oro. Ah, no. Había uno de Origins como de arcoíris. A veces lo instalo para la próxima. Pasa tips. Ayuda, Gaming. Me quitaron el celular. Uy. ¡Ojo! ¡Vandal Shadow! Y ese... ¡Ay, no recogí el gramófono! ¡Vandal! ¿Y esa bomba qué onda? ¡Lol! ¡Vandal! Muy, muy crack tú, bro. Y sin mensaje ni nada, neta. ¡Te quiero, pa! ¡Qué locura, eh! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! No, pero es que la mayoría de cosas que tengo instaladas son estéticas, Diego. ¡Brutal! ¡Los rateros! ¡No! ¡No! ¡Brutal esa bomba, por Dios! ¡Qué maravilla, eh! Es lo que quiero, exacto, Efraín, los espacios de perks. Sí lo quiero hacer. Pero también tengo que hacer la mejora del bastón este y los morteros, por supuesto. Todo, todo. ¡Fuera! Bye, bye. Ah, míralo. Se me escapaba ese señorito, ¿eh? No lo había visto. Uy, no, pero con estas armas para sacar puntos mañana, ¿no? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Cucurru, cucu, paloma. Vamos. Vamos. Ya tenemos una pieza del bastón de hielo, sí, señor. Hola, Dangue. Un saludo. ¿Qué dice Yumari? ¿Cómo que guapote? ¿Qué guapote de qué? Últimamente he estado algo viciado con animes. Uy. ¿Y eso? Gaming, es recomendado jugar Black Ops 3 en Steam. Black Ops 3 en Steam no está controlado. Así que, ¿dónde más lo vas a jugar, niño? Solo está disponible en Steam, brother. ¿De qué demonios me hablas, niño? Si no sabes, no digas. No digas, niño. ¿Qué componente tiene tu PC? Descripción. Descripción. ¡Ping! Ya empezó la guitarrita triste. ¡Kabam! ¿Otra sangre de zombie, neta? Otra más. ¿Y aquí qué hay? ¡Otra! ¡Wow! Otra más. No puede ser. Aquí no se acumulan estas, ¿verdad? Que si tengo... ¡Ay, perdón! Casi eructo. ¡Que si tengo escudo, güey! ¡Aquí está! El que me está diciendo el escudo, que sí lo tengo, güey. Casi me mandó un eructo en HD, ¿eh? Se lo perdieron. ¡Uriel, loco! ¡Una partidito! ¿Qué, bro? ¡Uriel! Estoy bien por ahora, papu. No te voy a mentir. Por ahora estamos bien aquí. Jugando en solo, digo. Gracias, carnalito. Capum. Yo soy un jugador de solo, también hay que decirlo, ¿eh? A mí no me molesta jugar en solo. ¿Qué COD me recomiendas jugar? Todos. Todos tienen lo suyo. Eso sí, la preparación tarda mucho. Y mi mejor equipo del mundo, aparte del Real Madrid. Mejor equipo del mundo, pero o sea, que me guste a mí, dices tú. O en la actualidad el mejor equipo pues sería el City de Guardiola, ¿no? El City. Y le ganó el Arsenal. Qué buena, ¿eh? Qué maravilla. Vamos. ¿Qué es septiembre sin fa...? No, tranquilo, no busques nada. No es necesario que lo sepas, no te preocupes, ¿eh? No es nada, bro. Es una celebración ahí de anime. Hola, Titán. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, Kratos? ¿Qué onda, Valedor? Ayer, después de muchísimos intentos, logré completar el easter egg de Origins en Black Ops 2 en solo. Tus cortos me sirvieron. ¡Vamos! ¡Vamos! Se firma, ¿eh? Se firma, pa. Oye, ¿no debería estar en el Crazy Place llenando el bastón de fuego? Digo, ¿no? ¿No sería una mejor idea eso? Yo creo que sí. No, no quería pasar otra ronda. Bueno, 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 ya ni modo. Acuérdenme también para recoger la última pieza del Maxis Round. Y ya va, que el gramófono no lo recogí, tíos. Esperen. ¡El gramófono! ¡El gramófono! ¡No puede ser! Eres del Real Madrid y están perdiendo sus amistosos. ¡Loco! Pretemporada de mi Real Madrid que se respete, salimos humillados. ¿No te acuerdas que hace un par de años el Atlético nos metió 7 y ganamos la Champions de todas maneras? El Atlético nos metió 7. O sea, es normal que el Madrid salga 1 millón en pretemporada. Es parte de nuestra filosofía, ¿sabes? Parte de nuestra tradición salir humillados. Vámonos. Vámonos. Marcos, ¿cómo estás? Cuidado. ¡No! ¡Ey!
No sé qué pasó ahí. No, no sé. A ver, ya sé que no está mejorado el bastón de fuego, pero no sé, he quedado impactado. Me salvé gracias al escudo. Que viva el escudo. ¿Viste que sí tenía escudo, papu? El que decía que no. Sí tengo escudo. Ya estaba un golpe, pero sí tengo. Ay, ay, ay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vámonos. Madre, qué difícil, ¿eh? Por Dios. Ah, oh, por Dios. No les voy a mentir. Hubiera sido extremadamente humillante caer ahí. No sé si me hubiera podido recuperar mentalmente de eso. Pen, pen. Vamos. Gaming, creo que soy adicto al agua de chica. Ay, Dios. ¿Cuánto has tomado de eso? Pues cuidado, es como una droga, ¿eh? Cuidadito. ¡Vamos! A partir de ahora que me salgan toda la sangre de zombie que quieran. Todas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Se viene gozadera, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Pararán. ¿Y casco de oro ya? ¡No! ¡Qué leche, pa! ¡Iralo! ¡Iralo, güey! ¡Qué buena, ¿no? Pararán. Ahí está, ¿ve? ¡Sangre de zombie! ¿By your prey? Claro. Esto se lo copiaron de The Walking Dead, ¿va? ¡Qué chido, man! The Walking Dead inspiró a esto, a sangre de zombie. ¡Bye, Diego! ¿Qué dice? Estoy emocionado por el nuevo FIFA. Yo también, pa. Chócala. Viva el FIFA, ¿no? Dígalo, dígalo. Yo también, pa. Como siempre, cada año que va a salir un FIFA, digo que no lo voy a jugar y lo termino jugando. Sí, señor. Como una adicción, va. Bueno, no está. ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Encontramos Estoy el montículo. Estoy emocionado por el nuevo EAFC y el nuevo claro. UT. Levanten la mano los que van a jugar el nuevo FIFA, pa. Ahí. Levanten la mano. Claro que sí, encontramos el montículo, ¿eh? El FIFA, yo sí. Claro que sí. Estaremos desde el día 1 con el FIFA. Sí, señor. Sí, señor. ¡Vato loco! Bueno, ya sabemos que el montículo está ahí, ¿eh? ¡Qué chulada, güey! Sí, señor. ¿Cómo que qué asco el FIFA? ¿Cómo que qué asco, güey? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ya va, ya 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 va! ¡Atención con lo que voy a hacer, muchachos! Esta es una jugada magistral. Me acaba de dar la KSG gratis, así que la voy a empacar ponchada de una vez y ya recojo el bastón. Esto no lo hubieran hecho ustedes, claro. Claro, ustedes no hubieran podido. Mira, mira, mira. Qué nivel Maribel, ¿eh? Nice. Nice. Y justo tenía 5000 puntos. Qué leche. River o Boca, River. River, recuerda que Boca murió en Madrid, bro. A ver, movemos esto de una vez. Hay un bug con la Semtex para ver los montículos. Claro, pero el problema de ese bug es que te tienes que saber la ubicación exacta y yo no me la sé, bro. O sea, yo me conozco como 6-7 ubicaciones nomás. De hecho, ese es algo que algún día voy a subir como corto también. Lo de la Semtex. Y en Black Ops 3 se supone que al principio se podía con las minas trampa o algo así. Pero... ¿pero qué no? O sea, al principio decían que sí y después que no. ¿Jugger era el mejor perk? Sí, Peace. Shippies, ¿el doble de puntos puede duplicar los puntos que da el Zombie Cash? Creo que no, depende de cuál potenciador de dinero sangriento es, porque es que hay diferentes versiones. Yo diría que no, papu. ¿El dron? Sí, pero ¿dónde estará la pieza? En el túnel de hielo, ¿no? Vamos a acabar con los Panthers. Pásale, güey. Pásale, güey. Ya me banearon, nadie te bandeó. Nadie te bandeó. Es que puso ya me banearon banda. Nadie te baneó banda. Nadie te baneó, güey. Nadie, no estás baneado. ¿Cómo le va? Muy bien, Joaquín. Por ahora, estamos bien. Vamos a completar el bastón de fuego. ¿Cuál pieza del dron te falta? Pues me falta. Uy, uy, uy. Me falta la pieza de el que puede estar en el de hielo. O también puede estar... ¿dónde más? Que no sé dónde más puede salir, ¿eh? Tendría que checar. Tendría que checar. ¿Qué tal, Edwin? Killer Ghost, un saludo. Cuidado, 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 cuidado. Chicos, no spamen, porfa. Que estamos muy bien aquí platicando todo fino. Y vienen a spamear algunos. Los spameros, como siempre digo, pierden el partido. No, por favor. No sean gachos. Cuando tenga el bastón mejorado, me hago los morteros, ¿ok? Van de la mano con el truco del escudo que ya, por cierto, te subí como corto, ¿no? Espero que lo hayas visto. ¿Has jugado los juegos de Souls? Terminé Elden Ring al 100% y jugué un poco de Dark Souls 3. El Bloodborne lo empecé a jugar, bro, pero es que va muy mal en Play,
en Play 5, Play 4, lo que sea. Va a 30 FPS, entonces te sangran los ojos. Con esa gráfica no provoca. Vamos, vamos. Jimmy, sigue haciendo directo. Aquí seguiremos, Bruno. No te preocupes, no nos vamos a ningún lado. Pero eso sí les pido un pequeño favor. Revienten ese botón de likes. ¡Reviéntenlo! Revienten el botón de likes, por favor. Por favor. Jimmy, ¿ya viste que perdió el América? No, Cristian, lo lamento. El gatito llorando. Lo lamento, güey. Los puños mejorados matan hasta los 30 y pico, pero los que voy a tener yo ahorita no. They were wrong. They were so wrong. ¡Vámonos! 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 ¡Bam, bam, bam, bam! Ahí está. Hola, Máximo. Oye, Gaming, ¿qué es mejor, el mapa de Origins de Black Ops 2 o de Black Ops 3? Pues son muy diferentes, bro. Son experiencias distintas. A mí me gusta mucho el de Black Ops 2 porque es más difícil. A ver, es más difícil si lo juegas normal. Si empiezas a poner trucos ahí raros, pues bueno, ahí ya si no. Y mira, tu contenido, eres una pollota para el zombie. ¿Qué? Yo, madre, ¿cómo que una pollota? Yo soy manquito. Yo soy manquito. ¿Por qué no metes el bastón al pack-a-punch? Alguna vez lo intentamos y bueno, en fin, es aprender, Origin, si te das cuenta que no se puede eso. Chicos, vamos a hacer entonces ahora lo de los números. Qué fácil mejorar el bastoncito. Qué mantequilla, sí señor. Sí señor. ¿Cuándo un mapa de Mephisto sin corte del director? Pero si yo hice Mephisto, Danub. Yo hice la batalla contra Mephisto sin corte del director. ¿Qué hablas? En el modo batalla. Con 5 perks nada más. ¿Qué dices? Dale, Danub, dale. Dale. Si vos no ves los videos, cállate, pibe. Bueno, ve los videos, dale, qué pelotudo que sos. ¿Qué iba a hacer? Es que, perdón, me quedé insultando a Danu. Insultando, respondiéndole. ¿Qué toca hacer ahora? Se me fue el avión. Se me fue el avión. ¿Pura Mauser lo queda aquí o qué? Vamos. La balista no importa. El código ya, el código. ¡Y no! Uy, pensé que quedaban menos, cuidado. Cuidado, cuidado. Mbappé 7, ya te respondí ese mensaje al principio del directo, carnal. No sé si es que no lo viste o qué onda, pero ya te había respondido, corazón. Así que para bola, por favor. Vamos a comprobar una cosa antes de hacerlo de los números. La pieza del dron de Maxis estará aquí. No, está en el túnel de hielo entonces. Qué maravilla. Qué maravilla. I'm working on it. ¿Cuál es el? Wow, eso me lo preguntan todos los días, güey. Todos los días viene alguien que me pregunta que cuál es el mejor Black Ops. Increíble. Estoy atrapado en un ciclo. Ay, Dios, eso me pasa por quitarme. ¿Cómo era? ¿11 qué? ¿11, 9, 7, 6? No me acuerdo cuál era. A ver, el primero es 11. Ay, ¿cuáles son los números? A ver, Fire Staff. Shit. Ah, no, era 11. 11964. Lo que pasa es que también le pegué a otro que no era, ¿va? A ver. Ah, no, ya, mira, ya contó. ¡Listo! Bueno, ahora toca la pesadilla de llenar almas. Espero no hacer el ridículo con la Boomhilda, por favor. Por favor. Pero loco, cómo me encantaría un sangrecita de zombie ahorita todo sádico. Vamos a hacer el bastón de hielo también para poder sacar sangre de zombie gratis, ¿sí o qué? ¿Les parece? ¿Sí, pis o no, pis? Puede ser una buena idea, muchachos. Revienten ese botón de likes. Ojo, 750 likes, vamos bien, ¿eh? No está mal. No está mal. Siempre que juego Origins me siento obligado a hacer el easter egg por culpa de Samantha. Es que tanto que molesta, ¿verdad? Hay que ayudarla, ¿ya qué? Como que está bien pesada, ya te ayudo. Ah, mira, ya pasamos de ronda. ¿Tú crees que se puede ser amigo de una ex? Pues depende, bro. Porque mira, si los dos terminaron de una manera amigable, que ambos se dieron cuenta que ya no había amor, puede ser. Pero si uno terminó al otro, obviamente no.
Porque eso sí va a ser incómodo. Ay, no le pegué a las orbes. Trágame tierra, tío. Eso sí no, porque va a ser súper incómodo. Vamos. Y me da la sangre de zombie. ¡Métele nitro, papi! ¡Rápido! ¡Rápido! Oye, soy yo. En esta partida me está saliendo demasiada sangre de zombie. Parece que está adulterada mi partida, ¿eh? No tengo trucos ni nada. Mira, 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 mira. Qué chulada, güey. La botellita ya la agarré, a ver. Ah, sí, ya la agarro. Ok, me pareció un poco extraño. Mule Kick. Dame Mule Kick. Increíble, 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 no me da Mule Kick. Bueno, ya, ni modo. Vamos a comprar Mule Kick, muchachos. Vamos. Sí, para Mule Kick, por supuesto. Tiene que ser Mule Kick, sí o sí. De hecho, mira, ahorita no tengo tanta munición y se me va a complicar la cosa bastante. Oh, Dios. ¿Algún consejo para que a mi suegra no le caiga mal? Ni idea, pa. Ni idea, Brody. A ver, es que, por ejemplo, hay cosas que pueden ser normales. Al final te estás metiendo con la hija, ¿no? No va a estar feliz de que te vas a llevar a su hija y tal. Es normal, supongo. Como siempre, dando eso, Dakri. O también da mucho Mjolki, que esos son los dos perks que suelen dar todo el tiempo. ¿Hubo donación? Mentira. No hubo donación. ¿Qué? Ah, sí, Ignacio, ese acento argentino es un 10, grande gaming. ¡Eh, Ignacio! Gracias, bro. ¿Me validas el acento entonces? Qué amable. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Hola, Sebastián. ¿Qué onda? Al rato una morada, está ahí loco, ¿viste? Vos lo que está ahí es loco, ¿viste? Si aparte ayer hice 2 horas de morada ya. Vos lo que está ahí es loco, ¿viste? John Palomino. Recuerden que mi nombre en Plutonium es a la Madrid, ¿eh? Ningún el Gaming Channel. Si ven uno, es uno falso. Hay unos cuantos en Gaming Channel falsos ahí. Para que sepan. Yo no voy a estar jugando públicas aparte, ya me conocen. No voy a estar haciendo eso. No, no, Jason Morales, Jason, pero no tan explícito. Ay, de verdad, Jason. Un poco de clase, Dios. O sea, no, no lo veía de esa manera tan. En fin. En fin, Jason. Albañil total, Dios. Dios mío. El orbe, ya. Ay, el orbe, sí. Espérame, voy a tirar de caja primero. Calma, calma. Calma, calma, calma. Sí, es verdad, se me olvidó, perdón. Perdón. Qué vergüenza. La vergüenza. Ya, ya. ¡Ojo! ¡No! O sea, así de repente el juego dice: no, te vamos a darle MG08. Yo me acuerdo que hubo un reto del Pack-a-Punch que esta era la última. Porque hasta estaba hablando con el chat de si conseguíamos la gratis del dron de Maxi. ¡Wow! Increíble. Increíble. Es un milagro, de verdad. Oye, pero tenemos un problema. No tengo munición para pegarle al orbe. Diablos. Recojo el Maxamo. ¿Qué hago? Oh, man. Oh, man. Vaya. Es que yo estoy seguro que va a salir munición la ronda que viene. Mejor no lo recojo, eh. Ay, a ver, voy a pasar de ronda mejor. Es que tiene que salir munición, ¿no? ¡Potrino! ¿Qué recuerdos 3 horas para hacer ese easter egg? Claro, pero es... ¿Qué recuerdos 3 horas para hacer ese easter egg, jeje? Claro, pero es muy god, papu. Si el gaming me contesta mi mensaje, me le declaro a mi amiga. Dale, Mario, de una. Prepárate para el no, ¿ok? No vayas a llorar cuando te rechace. Por favor. Te va a decir que no porque está feito. Ah, podríamos conseguir también double tap, pero no conviene, por supuesto. ¡Que te pires! Epa, epa, cuidado, pierdo aquí, que no tengo bastón y me siento desnudo sin bastón. Ahí. Get out of my way. Double points. Double points. Double points. Vamos, vamos. Ay. Ay, ay, ay. No, tío. No. Bueno, muchachos. Quiero llorar. ¡Órale, güey! Ya. Es neta esto. No va a salir munición, de verdad. No puede ser.
No te puedo creer que no dio munición. Sí, pero Javi, no quería gastar el max ammo. Quería guardarlo para una ocasión especial. Pero bueno, ya que no. Ya ni modo. Tenía que hacerlo. Usa la bombilda para moverte. No. Nil. Nil. Bing, bing. ¿Te sabes el bug para tener más de un bastón a la vez? Pero es que no me gusta eso, bro. No me gusta. En Black Ops 3 también hay uno, pero tampoco lo uso. No, no. No, 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 no. No me late, güey. Los zombies no resisten esas claymores suculentas, ¿verdad? Exactamente. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Me interesa que no haya activado. Correcto, Max Ammo. Listo, muchachos. Ahora sí. ¡Vámonos! Epa, espera, 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 espera. Hagamos algo de una vez. Vamos a recoger la pieza del dron. ¿Eres gay? No soy gay. Soy hetero. ¡Ignacio! ¿The Rising o Revelations? No, papu, a ver. The Rising es un mapazo, pero Revelations tiene un lugar especial en mi corazón. Me encanta Revelations. De hecho, me parece tranquilamente de los mapas más divertidos para jugar nada más de subir rondas y listo, para jugar casual. Ouch. That hurt. That really hurt. ¡Corre! A ver si por aquí hay algo. ¡No! ¡Dudes! ¡My dudes! ¡My dudes! ¡Qué leche, pa! ¡Íralo! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! Soy imbécil, de verdad, soy imbécil. A ver, nadie diga nada. Nadie diga nada. Nadie, ¿ok? Nadie diga absolutamente nada de lo que acaba de pasar. Celebremos que sacamos otra botellita. Del resto, no digan nada, por favor. ¡Qué papelón! ¡Tuma! ¡Tuma! Ahora sí, vamos a pegar a la orbe y ya. Y nos vamos de aquí. Adiós. Corre. ¿Saben que cuando tienes la Claymore te mueves más rápido? Así que conviene utilizarla. ¿Qué pasó? Se quedó pegado al chat y con un spam. No, qué feo. Se quedó pegado al chat y con un spamero. ¿Cómo mejorar un arma para subirnos la moral? Anoten ahí. MG08. Qué feo cuando se queda pegado y con un spamero. No puede ser. No puede ser. ¿Qué tal, José? ¿Qué cuentas? Remenso agarró doble tiro. Ouch. Agarré doble tiro cuando te lo dan gratis en el mapa, lo cual es motivo de que me humillen, no pasa nada, Búrlense de mí. No soy Somber. ¿Para cuándo easter egg sin banco? No, no hay banco aquí, pesado. Les dures. Ahí está. Ya. Lo fuimos. Adiós, ya tenemos entonces para nuestro bastón. ¿Por qué tomaste ese perk? Sí, no importa, de todas maneras vamos a seguir sacando sangre de zombies, así que el percajoli llegará. No se preocupen. ¿Has querido cantar Paloma? Cucurru, cucu, paloma. Les gusta la cancioncita, ¿va? Les gusta, güey. La Magna Collider completada. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué mapa es tu favorito del modo zombies? Pues este que estoy jugando aquí, brody. A ver si te enteras. A ver si te enteras. Uy, este escudo ya está nada, Truénalo, truénalo. ¿Eres hetero confundido? No, no, no. Es que yo no tengo nada con la gente que es gay o lo que sea, lesbiana, me da igual, güey. O sea, yo no podría ser gay, pero porque... O sea, yo creo que en algún momento dudé, ¿no? Dije... No en el sentido de que me gustaban los hombres, sino de que dije... ¿Será que uno tiene que mirar un vato a ver si te gusta? Y no me atrae, güey. O sea, de verdad no me atrae eso. O sea, no me atrae un vato, no. Lo lamento, perdón. O sea, disculpen porque no me atrae un vato, perdonen. Me perdonan. Discúlpenme. No se me hace atractivo eso. Hola, el juego. Bueno, menos Brad Pitt, ¿no? Pero Brad Pitt no cuenta. Sí, Brad Pitt no cuenta. Ve, lo dije de una vez porque Fabito sabía que le iba a poner. Brad Pitt no cuenta, güey. Ese no cuenta, obviamente no. Ese no. Vamos. Vamos, ya, Fabito, claro. Fabito sabe que onda. No, ni Brad Pitt dice. Ese no cuenta, güey. Ese no. Si COD Zombie no existiera, ¿qué estarías streameando? Tranquilo, real, no es para mí. No sé, bro. No estaría streameando seguramente. Seguramente no. No, los rateros, chicos. Los rateros no fallan, Increíble.
¡Ay! ¡No, no, no! ¡Papu! ¡Papu, papu! No, no, no. La Boomhilda es buenísima, pero la movilidad a veces como que deja un poquito que desear, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Listo? Lo fuimos. Bueno, gente, ya. Bastón de fuego mejorado. Estamos al pelo. Adiós. ¡Epa! Sí, seguro voy a dejar double points. Seguro. Seguro. Ah, wow, qué raro. Qué raro es que no ha abierto los otros túneles y no puedo escapar por el que quiera, ¿eh? Wow. Eso da un poco de cringe, no les voy a mentir. Oh, no. ¿Cómo haces para tener tantas bebidas? Porque cuando tú tienes la pala de oro y te da sangre de zombie, puedes encontrar unos montículos especiales de color blanco. Entonces, si los cavas, te da un espacio de perk. No te regala un perk, sino que te da el espacio, entonces es mejor. Porque si te llegas a caer, mantienes 6 espacios. Entonces, está chido eso. Se agradece, ¿no? Se agradece. A ver, espérame. ¡Ja! ¡Let's go! ¡Let's do this! Todos sabemos que el gaming se mata a besos con Herbie cuando no hay morada. No, yo odio a Herbie, ya lo saben, chicos. Ya lo saben. Odio a Herbie. ¿Ya tomaste agua? No, de hecho no. Qué raro. Qué extraño. Bueno, blanco es rojo, pues. Es rojo, pues. ¡Pam, pam, pam! ¡Yushiro! ¡Arigato gozaimasu! ¡Yushiro! Gracias, bro. Bueno, muchachos, llegó el momento ya de tirar de caja, ¿no? Buenas noches, gente. Recuerden dar el like. Sé que nunca hablo. La cosa es que te tengo de fondo. ¡Ah! ¡Soy un podcast para ti! Pues perfecto, papu. Perfecto. Me encanta hacer un podcast. ¡Ay, loco! Está un poco raro mejorar la MP40 porque también es de pared. Pero bueno, ya qué, ¿no? Ya ni modo. ¿Algún video para saber cuántos jugadores? ¡Ya lo hice, güey! Los últimos 3 días he subido en mi canal secundario cortos de cuáles easter eggs se pueden en solo. Increíble, cómo te leo la mente. Increíble el poder mental que tengo. ¡Hey, The Carls! Gracias, bro. ¿Para cuándo un directo de ExoZombies? ¡Nunca mañana! ¡No! ¡Nunca mañana pronto, bro! ¿Vale? ¡Nunca mañana pronto! ¡Nunca mañana pronto! Sí, el generador. ¡Diablos! La parte pesadilla, ¿Para cuándo estaré con suscriptores? Nunca. No sé, brodis. No lo sé, papus. No lo sé. Claro que no he comprado una nueva silla. Claro que no. Gaming Pack cuando un directo de Exo Zombie. De Exo Zombie, dice el vato. Guácala. Está ahí loco, ¿viste? No, no, a ver, algún día. Pero por ahora estamos bien. No me provoca. Anoten ahí. 4 ya de 28 MP40. Completada. Completada. Es que los morteros sí los voy a hacer, pero me gustaría sacar los monos. La neta. No, los puños no cuentan. Es que recuerden, es las armas que meten en el pacapunch. ¡Quita! ¡Ey! No mames. ¿Por qué sale tanta sangre de zombie ahora, pues? Chicos, voy a empezar a dudar, ¿eh? Creo que mi partida está adulterada. Está adulterada mi partida. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Les dures. A ver, no está por allá. Imagínate por aquí como me doy cuenta, ¿no? Ni loco. Ah, yo creo que ya encontrar más montículos es de loco, ¿no? Imposible. Aquí puedes salir, loco. Hubiera revisado en esa zona mejor. Bueno, MP40, papu, te me vas. Te me vas. Ey, cuidado, ahí estuvo peligrosito, cuidado, no te encierres. ¿Crees que sea buena idea casarse? Depende, depende de la persona con la que te vas a casar, ¿no? Ahora que no haces easter egg, hasta sobra la sangre de zombie, exacto. Pero parece que el juego lo detecta, ¿no? Y dice, ah, ok, como no está haciendo el easter egg y no necesita la sangre, dale. Vamos a hacerla cada rato. ¿Hay alguna diferencia entre Origins? Claro, hay muchas. Quitando las gracias. Mira, aquí puede salir también, ¿verdad? Ahí también. Obviamente hay diferencia, papu. Por supuesto, búscale. Búscale en internet. Pam, 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 pam. La pitón. Vamos. ¡Juan Manuel Pozas! Cuidado, cuidado.
Gaming, choqué un auto de agencia leve, debo la vida. No. A ver, pero Gaming, Juan Manuel, choqué un auto de agencia leve, debo la vida. No me digas que sacaste el carro a probarlo y lo chocaste, ¿no? No me digas. O es que trabajas ahí y te dio ganas de sacarlo así porque sí. Lo lamento, bro, pero si debes la vida, entonces trata de no donar, ¿verdad? Mejor ahorra el dinerito y ya. ¿A poco sí muy papo sin chicles en Origins y Black Ops 2? Leo, yo he hecho este easter egg solo en Black Ops 2 un montón de veces. Y sin mod de Percaholic ni nada de eso, Nada. Por favor. Que de hecho ahorita estaba revisando los mods, ¿no? Que instalé cosas nuevas. ¿Cómo van a sacar mod de Percaholic para Black Ops 2? ¿Qué dices? No, pero de verdad, no. ¿Pero eso qué es? Chicos, la bicicleta con rueditas, basta ya, Basta ya de la bicicleta con rueditas, basta ya. No puede ser, No puede ser. Pasa Link. Hola, Clash, un saludo. Un saludo para ti, Brody. Es que no es solamente que te da todos los perks, sino que te caes y te revive con todos los perks. O sea, no mames. Es una ofensa para mi Origins. Epa, ¿y si hacemos los morteros ya o qué? Mira, vayan a este cofre, aprovechando que estamos aquí, ¿no? Ay. Aprovechando, ¿no? Luisa, ¿qué pasa? Saludo, Luisa Briseño, saludo. Saludo. No, Leo, no se me sube, tranquilo. No pasa nada. No se me sube, güey. Vámonos. Vámonos. ¿Vives con tu novia? No. Lo que pasa es que si viviera con mi novia sería triste en este sitio, güey. O sea, tendría que ser un lugar más fachero, ¿sabes? Es que yo vivo en una... no sé, güey. No sé cómo describir donde vivo ahorita. Una ratonera, güey. Está feo aquí. Pam, 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 pam. No me gusta este lugar. Ya me toca un cambio. ¿Vive conmigo? Ubu. No, Hugox. Estoy bien. Ubu. Tin, 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 tin. ¿Eres padre? No soy padre tampoco. No soy padre. De grande quiero ser como tú, papu. ¿Por qué, Luigi? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago yo de especial o qué? ¿O qué ondis? A ver qué sale ahora. ¡No! Ya tenemos arma repetida. ¡Qué tragedia! Edu, ¿cómo estás? Muy feo esto, Ahora. Muy feo que me dé un arma repetida tan rápido. El Somber Channel, bienvenido. Bienvenido. Que me acabo de completar el easter egg de Origins con los panas. ¡Vamos! ¿Pero ustedes se la pasan haciendo Origins todos los días o qué? ¿O cómo? Y eso, yo pensé que yo era adicto a Origins. Parece que no. Ustedes creo que me ganan. ¿Estás casado o estoy casado? Estoy casado. ¿Qué me recomiendas? ¿Hacer un logro de despertar... ¿qué me recomiendas para hacer el logro de despertar al gazebo de Black Ops 2? Pues, ¿qué te recomiendo? Pues que veas el video que subí de cómo hacerlo ya, ¿no? ¡Juan Manuel Posas! Ahora tendré que vivir de tarjetas de crédito. ¡Hala! De tarjetas de crédito, dice. No puede ser. Anoten ahí. 5-7 duales. Mejora, llevamos 5 ya, ¿no? No está mal. No está nada mal. Muy bien. Muy bien, chicos. Llevamos 5, pero... Tengan en cuenta que este mapa requiere mucho texto. No. Pues siempre me ponen el más lejos. No puede ser. No es posible. Siempre te ponen la vaina que está más lejos. No puede ser. Yo no entiendo nada. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Let's ahora tendré que vivir de tarjetas de crédito XD. Tal, al menos tenemos la munición. La munición, muy bien. Vamos. Bueno, muchachos, seguimos. Seguimos nuestro viaje, la odisea aquí. ¿Tienes Twitch? Claro. Epa, le cuesta, ¡Juan Manuel Posas! Ayuda, ¿a poco las tarjetas de crédito se pagan? No, ¿verdad? No, tú las puedes maximizar y listo. No pasa nada, bro. Si te llega la policía, es solo coincidencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a armar el dron de Maxis también, chicos. Ayuda, ¿a poco las tarjetas de crédito se pagan? ¿Alguna vez te han doxeado? Doxéame esta, güey. Tan, 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 tan. Dun, 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 dun. Esa pregunta de los niños de hoy en día de que si te doxean es muy aterradora, la neta, güey. La neta patineta, güey. ¿Y los morteros para cuándo? Cero presión. No me presionen para los morteros.
¿Qué pesa la balista, Dios? ¡Que no te quiero, balista! ¡No te quiero! ¿Para cuándo cambio de miniatura? No me digas eso, que hace unos días hice una nueva miniatura para pueblo, ¿eh? No me digas eso, no te vengas a quejar ahora que he estado trabajando. Por favor. Pero claro, como a ustedes no les basta nada... En fin, pero he estado trabajando con las miniaturas. ¿Qué tipo de sangre tiene? Ni idea, güey. Si me pasa algo, valí madre ya. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Cómo vas con la novia? Tranquilo, güey. Tranquilo, vato loco. ¡Tranquilo, vato loco! ¡Vato loco! Ahora. Íralo. Íralo. Perfecto. Yo me sé la de chambear. ¿Y ustedes chambean, papu, o no? Pregunta seria, ¿eh? Yo pregunto porque, bueno. Bueno. En fin, o son mantenidos. Pero si son mantenidos, sean a mucha honra, ¿eh? Porque la gente mantenida, pero acomplejada. Si es cara. ¿Quién me da chamba? ¿Está buscando chamba aquí en el chat? A ver. Eso fue... No, este truco no está en Black Ops 3. Pero el daño cuerpo a cuerpo es más fuerte en ese juego porque tienes Widow Swain. Esto no está mal. Y también puedes usar el chicle que es gratis, el de espada desolladora, que también aumenta tu daño cuerpo a cuerpo. ¿Estamos pisteando a gusto? Dale, dale. ¡Otra sangre de zombie! What the hell, man. Sangre de zombie. Sangre de zombie. Hoy presentamos sangre de zombie. No, it's not there. Yo no sé si puede salir aquí en este túnel. Aquí gastando lo de la chamba cara con lengua de dinero. Alejandro, gracias, bro. Gracias por gastarlo tu dinerito que tanto trabajo te costó aquí, ¿eh? Qué amable, papu. Te quiero, pa. Estoy gastando lo de la chamba. No, papu. ¿Ya estará la piedra? No, todavía le falta. No entendí qué pasó ahí. What? ¿Y el ataque? Saquen chamba para pagar la deuda cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero. Probablemente pierda, ¿eh? Oye, pero... A ver, ¿alguien me puede explicar qué pasó ahí? Porque no lo entiendo. Hice el ataque cargado y no sirvió, ¿what? Por andar de glitchero, ¿ah? Está bien, ¿no? Qué bueno, gaming, qué bueno que te mataron. Por andar de glitcher. Wow. Dios. A ver, tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque vieron eso, si venía otro zombie estaba liquidado, men. Estaba aniquilado. ¿Cómo funciona el glitch? Pues... A ver, ya no hace falta ahorita. Ahorita no. O sea, el glitch es que hace un ataque cargado con cualquier bastón y te cambias rápido el escudo. Entonces todas las bajas que hace el ataque se cuentan para la mejora. A la piedra. Pero yo hice un ataque cargado ahí. No sé por qué no funcionó. Está raro. A ver, espera, voy a agarrar el escudo primero. Estoy jugando con fuego aquí, ¿eh? Dios mío. Tengan en cuenta una cosa, no todo está mal. Voy a tratar de conseguir Electric Cherry, ¿ok? Porque recuerden que el Double Tap lo tenemos gratis ya. Pam, 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 pam. No, en Black Ops 3 le acabo de decir que no está el glitch. Lo acabo de decir, bro. Todos los mapas de zombies de Cold War son gratis. Todos son gratis. Todos son gratis si compras el juego, ¿no? De lo contrario, no es gratis. Vamos. A ver, lo importante es lo siguiente. El arma que tenía de secundaria, o de tercera en este caso, ya había completado eso, así que no pasa nada. No pasa nada. No hay problema. No problema. ¿Soy el único que no se ha pasado el Easter Egg de Origins? No eres el único, Luigi. No te preocupes. Bueno, chicos, primera caída en ronda 22. Trágame tierra. ¿Humillante? Claro que sí. ¿Lo podremos superar? También. También es verdad. Jimmy, ya me acordé dónde vives. Perfecto. ¿Estudias? Ya estudié, Jason. Soy ingeniero mecánico. Soy engineer.
¿Te imaginas si no existieran los DLCs? ¿Crees que Zombies sería tan popular sin DLC? Pero Manuel, ¿por qué? ¿Qué imaginas esas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué no nos imaginamos mejor el futuro? Porque siempre crear un panorama sombrío, más de lo que ya está el modo zombie ahorita. Es muy fácil el easter egg de... Sí, muy fácil este easter egg, ¿no? Pues no, no es fácil. Requiere mucha sombrabilidad. Mucha. Vamos, vamos. Voy a presentar mi maestría. Hugo, qué buena, pa. Qué buena, ¿Cuántas décadas tienes? ¿Qué? No. Tengo solamente una década y un lustro. 15 añitos, bro. 15 añitos nada más. Hay que estudiar para que digan qué buenos retos habían tal Inge. Ándale. Y próximamente si me hago maestro y en el futuro doctor, imagínate. Qué buenos retos se avienta el doctor gaming. Oh, ¿te imaginas? Brutal. Brutal. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, mi doc? Good to see you, doc. Ahora sí, güey. Ahora sí estamos finos. Electric Cherry. Mira, y con munición también, qué maravilla. ¡Kaboom! Dale, Wonderfist. Vamos. ¿A qué edad subí mi primer video? Vamos a agarrarlo. PhD. PhD. Voy por estamina. Y Double Tap lo podemos sacar del per gratis. Vamos, vamos. 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 Corre, no cualquier Inge se sabe el easter egg de Origins. Exactamente. Eso es lo importante, ¿no? Y Mule Kick. Shit. Es verdad, y Mule Kick. Crap. 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 Ya voy por Mule Kick, pues. Dios mío. Ahora sin estamina por Origins. Trágame tierra. Trágame tierra, señor. No importa, no importa. Vamos a conseguir otro montículo. No se preocupen, llegará. Sobreviviré, claro está. Podríamos comprar la Semtex y comprobar. Porque yo no sé si el truco con el montículo tiene que ser muy preciso o lo puedes tirar más o menos cerca de la zona y ya te lo cuenta. Es lo que no sé. Pero es que tampoco ubico todos los sitios. No. Son demasiados. Son como 15 lugares, creo. Porque en total creo que hay 30 montículos, pero entre los buenos y los de sangre de zombie. Pum, pum. Con granada común no se puede también. O sea, pero con granada no común no es más difícil. No es más difícil, pues. Ya, pues, causa. Sí, ya sé que decía sin fails, pero... ¿Qué hago, güey? Failé, ¿qué hago? No me puedo rendir ahora. Ya hubo un fail, ni modo. Ni modo. Con monos y con la Semtex. Ah, mira. Tienen las uñas parras. Seba, no sé de qué hablas. Está bien. Estás bien, Sebas. Te veo muy alebrestado. Cálmate un poco, ¿viste? Hola, Mati Rizzo. Un saludo gigante para ti. Ah, bueno, listo. Ya con esto completamos. Que, a ver, hay que decir algo. A la piedra esta no le tiene que faltar mucho ya, ¿eh? Máximo unos 2-3 zombies, ¿no? No sea malo. Si es que no está lista, ya no, no. No está lista. Pues no está lista, señor. Ay. Ya, a ver, ya está. Bam. ¡Ay! ¡No, papu! ¡Papu! ¡Vuelvan a empezar! Ok, ya. Listo. Es que a veces Samantha se pone troll y falla ahí. Gaming, ¿crees que se puede ser novio de una prima? Pues depende, bro. Si no te interesa que un hijo te salga con 4 cabezas y 20 piernas, pues bueno. Es tu vida al final de cuentas, ¿no? Ahora, si quieres proteger la raza humana, pues trata de que no. ¡Tun, tun, tun! ¡Vamos! iPhone 14 Pro Max. ¿Qué tiene con el iPhone? ¿Tienes ese o qué? Adolfo, bienvenido. ¿Qué me cuentas?
¿Cómo estás, señorito? Sacrex, bienvenido al directo, niño. Sí, ya sé que había puesto sin fails, perdón, pues, Dios mío. ¿Cómo me regañan? Oh my god, guys, qué malvados. Qué malvados. Repito, repito, pe, repito, pe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Recarga! Mira, aquí sí creo que lo vamos a poder sacar rápido, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Mira, mira, listo, listo, listo. ¡Vamos! ¡Ignacio García, Nachito! Hola, que me acabo de volver a pasar Origins Easy Peasy, dice, ¿no? Bueno, para ti es easy, para nosotros no, porque somos manquitos. Para nosotros no tanto, papu. Creo que viene o el Panzer o los rateros, ¿no? Una de las dos. Y no voy a mostrar a mi novia, no. No. No, no, no. No quiero que la acosen, papus. Los conozco. Sé que mi chat está repleto de acosadores. Así que no quiero que la vean. ¡Pam! ¿Te van a funar por andar bugueando el juego? Perdón. ¡Quita! ¡Ey! ¡Qué pesado! Ah, bueno. Ah, bueno. Andamos mucho con bodyblock, ¿no? Ahí está. ¿Podía haber tirado los morteros? Sí. Es verdad. Se viene tirando. Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¡Mira! Chicos, la Regon. Tenemos la Regon, chicos. ¡Qué emoción! Bueno, ahora sí, papus. Estamos al pelo ya. Listo, listo. Estamos bien, de hecho, ¿no? ¿A poco no? Pum, 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 pum. Sí, 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 ya. A ver, o sea, todavía faltan muchísimas, claro. Pero también, ¿será que me enfoco en las de pared? ¿Cuántas de pared hay aquí en Origins? Como 6, 7, ¿no? Pum, pum, pum. Pum, pum. ¡El fin se acerca! ¿Cuál es tu récord en el gigante? No sé. 50 será, pero no soy mucho ya de jugar el de Giant, bro. No me gusta tanto. Ya lo superé hace mucho tiempo. Fue bonito mientras duró. Pero ya. ¿Cuál es tu récord en The Giant? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Calma! Listo, Raygun completada, pa. La hacedora de crawlers completada. Muy bien. Y ya. Listo, vámonos. ¡Vámonos! Ronda 25, ¿no está? No, la N94 está en mapas de Zielinski nada más. Tyrese y Buriet. ¡Dani! ¡Gracias por el apoyo! ¡Qué amable, Dani! ¡Te quiero mucho, papu! Eres un crack total, que lo sepas. Ay, que siempre paso de ronda por accidente. ¡Vámonos! Sí, yo sé que falta la Mark II, obviamente, lo sé. ¿Qué tramposo le pone menos vida a los zombies? ¿Cómo rayos hago eso, Alan, más o menos? O sea, ¿cómo le pongo menos vida a los zombies, segundo? ¿Qué rayos? ¿Qué específico eso? ¿Qué tipo de alcohol te gusta? No, yo no soy de alcohol. No me gusta el alcohol. Nada. Nanay. No, la Python repetida. No. Uy. Adiós el escudo. Oh, oh. Oh, oh. Vamos, vamos. ¿Qué te pires? ¿Otro morterito? ¿Para cuándo directo de Twitch? Mañana. Mañana. Hoy no creo que vaya a ser porque es que seguro me va a tardar mucho aquí, ¿eh? ¡Ojo! Chicos, la chicom, cuidado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. ¡Uy! Y esta mantequilla. Cuidado que no tienes escudo, papu. Cuidado, cuidado. No, no, no. Sí, señor. Bueno, ya tenemos los puntitos para que poncharla, chicón. Vamos a terminar esto como a la 30 y pico, asumiendo que no nos va a dar la caja un montón de armas repetidas. Epa, ¿qué película ahorita está buena en el cine que no sea la de Barbie y la de Oppenheimer? Porque quiero ir mañana, voy a ir solo. Voy a ir a comer al cine nomás. Me quiero dar un banquete, chat. Algo rico, rico.
¿Es verdad que el bastón de viento tiene daño infinito? Es mentira. Es mentira. A ver. Chicom completada. Sí, señor. Está. Bien, papus. Espérenme, espérenme, espérenme. Ya va. Momento. Muy bien. Ay, ya, calma, calma, calma. Perfecto. Lestures. Lestures. Megalodón. Ah, bueno, megalodón podría ser. Podría ser, no lo descarto. ¿Qué es mejor, los morteros o los monos? Ten en cuenta que te dan dos morteros nada más. Entonces yo creo que prefiero los monos, porque a ver, los morteros matan, pero los monos para distraer no está nada mal, papu, Rifan bastante, diría yo. Qué buena esta cosa, Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Bueno. Vamos a mejorar la balista ya, que me la está dando a cada rato. Qué pesado, men. Ya, balista, pues. Chicos, se viene la balista. En ronda 27. ¿Lilo Arnis o Mono? Los Arnis para mí son las mejores granadas. Ya lo hice, de hecho, en un ranking. Chicos, los que tienen esas preguntas frecuentes, traten de revisar los rankings y tops del canal, güey. Porque, o sea, no es porque no les quiera responder, es porque es molesto para los que siempre están aquí en los directos que respondan la misma cosa todos los días. Por eso, nada más. Rápido, rápido. Ahí está. ¡Vamos! ¿Por dónde buscamos? ¡Rápido! A ver, 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 a ver. Chicos, ¿por dónde? ¿Por dónde? Yo creo que en el inicio puede que haya algún montículo, ¿no? Si aquí no hay. Nel. Confirmamos, aquí no hay. Sería por el inicio ahora. ¿Cómo que estaba ahí atrás? ¿Dónde es atrás, pues? Todo el mundo pone atrás. ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde es atrás? ¿Dónde? En la excavación. En la excavación. ¿A poco? ¿A poco sí, Tilines? No les creo, ¿Qué? Wey, a ver, no pueden poner atrás nada más, porque, o sea, no, no. Obviamente yo me voy moviendo, no es como que me quedo parado. Tiene que poner la zona, pues. Uy, 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 espera, que con esto para matar. 1148 bajas. A ver, ¿no? ¡Eh! Ya, listo, balista completada, pa. Listo, balista completada. Ubicación, pieza del escudo. A ver, una cosa. Esperen. Diego, ¿pero dónde es, güey? Dime tú exactamente dónde es. Por donde pasa el robot que está la... Ah, okay. O sea, tú dices que está aquí. ¿Pero en qué zona exactamente? Es que no lo va a revelar esa granada. Necesito la Semtex. ¿Dónde están las Semtex aquí? ¿Me pueden ayudar con eso, porfa, chicos? Las Semtex. A ver si sale otra sangrecita de zombie también, tú sabes. Ah, la Claymore igual lo revela, sí. Abajo de la iglesia. Ok. Dale, voy por el escudo antes porque me estoy poniendo nervioso sin escudo. Ah, bueno. Y ahorita que quememos la caja va a salir liquidación en la rotación, cuidado. Cuidadito, eso no me gusta casi. La neta, güey. Oye, Channel, ¿y el Toxic? No sé, es que Toxic está ahorita en su onda, güey. O sea, él se pone a jugar solo y ya. Pero es que Toxic siempre ha sido así. Desde que lo conozco en 2018 siempre ha sido así. De que él viene, está unos días, desaparece, un mes, aparece tres meses y así. Siempre ha sido así. Pero es que él no, o sea, él no dice nada nunca. No dice ni qué estaba haciendo, ni por qué no se conectaba, no, no. ¿Cuál es el mejor bastón que hay? El de hielo para subir ronda es el mejor. Ah, mira, sí, aquí estaba, No, 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 mentira. Uy, ¿dónde están las granadas? No, no son estas, pues. ¡Granadas! ¿Dónde? Allá. Vamos. Dale. Ahora. Haz la sangre de zombie gratis con el bastón de hielo. Sí, claro. No tengo el bastón de hielo.
No tengo el bastón de hielo. ¿Verás la película de Gran Turismo, ojo? ¿Ojo? No. Nel. Ah, la pieza no es por aquí, ¿verdad? Muchachos, ¿es difícil hacer Revelations? Depende, al principio sí, como todo. Ah, me lo pasé y estaba aquí, dicen, muchachos. ¿Pero en qué parte, güey? Que no sé dónde sale, güey. La neta no sé dónde sale, tilines. Atrás, dicen. A ver, güey, espérense. Espérense, vatos. Espérense, vatos. Ah, ya va, creo que ya, ya vi la ubicación, creo. Ah, ya, ya, ya. Acá, ¿no? Ahí está. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. Bueno, ahora sí. ¿A poco sí, tilines? Esto lo voy a subir como corto, porque nunca lo había probado yo mismo. Así que voy a grabar el clip de una vez. Pero claro, el problema es que tienes que saberte la ubicación. Bien. Bien, bien, bien. El 4. ¿Ya cambia la balista? Sí, debería. Sí, señor. Vamos a sacar la munición, señoritos. Sí, Sam, tiene que ser muy exacto, ¿no? Ya. Entonces, para los pros, para los que se sepan las ubicaciones, sí les puede servir, pero para mí no. Gracias, chat. Por cierto, me ayudaron ahí, ¿eh? Muy rara vez me ayudan, pero en esta me ayudaron, así que tengo que decirlo, lo admito, me ayudaron. Mira, mira, no, 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 no. No, chicos, esta partida... ¡Quita! Esta partida está en modo fácil. ¿Qué quieren que les diga? Modo fácil, pa. Creo que son como 15 ubicaciones de montículo. Luis, BK. Te voy preguntando ahí. Param, pam, pam, pam. Param, pam, pam, pam. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Qué chuleta! ¡Qué chuleta! ¡Ah! Ahora sí puedo comprar mi estamina. ¡Sí, señor! A ver, es que de hecho, ya estoy fino ahorita, ¿no? Podría sacar el double tap gratis. Aunque bueno, estaría bueno conseguir el otro espacio. Porque el último perk es de Shotaker y ese a nadie le importa. A nadie le importa de Shot, a nadie. Literal, a nadie. Me voy, nos vemos, cuídate, jugas. Que te vaya bien, bien. No, que te vaya muy bien, papu. Te quiero, pa. Que no te quiero ver más, más, más. Que no te quiero ver más, te quiero, pa. Oye, ¿me tienes novia? Sí tengo, sí tengo. Que conste, como escuchan, que yo nunca soy el que digo que tengo novia. Todo el tiempo me lo están preguntando, ¿ok? No es que yo se lo estoy restregando ni nada. Es que todo el tiempo me lo preguntan. Después dice, no, Gaby, andas muy pesado con lo de novia, que no soy yo que lo dice. ¿Has jugado Resident Evil 7? Claro, me encantó ese juego. Muy top. De hecho, Resident Evil 7 lo subí en este canal, bro. Cuando teníamos como 800 o 1000 suscriptores por ahí. O sea, yo lo que me... No sé cuánto teníamos, pero yo sé que teníamos menos de 10.000. Eso sí. Si eres tú, pesado. Hey. Anoten ahí. 5-7 individual completa. Cuidado. Cuidado, papu. Vamos. Let's do this. Let's do this. Ahora sí, señoritos. Vamos. Pero acuchilla. Acuchilla, Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Facundo Mesina, una donación de pasantes de irme a caer tumbado tras usar un holter, lector de latidos por un día. Ey, pero, ¿estás bien, Facundo? ¿Qué pasó? ¿Por qué usas eso, pues? ¿Qué pasa, bro? Espero que estés bien, gracias por la donación. La donación, hermano. ¿Cuántas armas llevamos ya, chicos? Como 5. Como 5 armitas. No, mentira, como 7 ya, ¿no? Cuidado. 7 armas llevamos ya, qué maravilla. Vamos volando, ¿no? Lo que creo que tengo que mejorar ahorita, muchachos, es lo del tema de los puntos, porque ahí creo que estoy fallando mucho. Necesito conseguir más. Mira, munición máxima. ¡Munición máxima!
munición máxima. ¡Vamos! Ahí está. ¡Quita, quita! ¿Otro Max Ammo? ¡Uy! ¡Uy! ¿Es real esto? ¡No puede ser! Y otra sangre de zombie. ¡Wow! A ver, ¿dónde buscamos? Por acá. For all eternity. Eternity. What to do. Come on, little girl. No, o sea, ahora sí por descarte, tendría que estar en el inicio, ¿no? ¿Qué? Me hubiera dado vuelta, qué pendejo soy. ¡Ay! No sé si lo recogí, tío. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar si lo recogí. Chicos, no quiero presumir, pero creo que somos muy god, ¿eh? Creo que somos muy god. A ver. Hubiera tirado la granada de una vez para comprobar si lo recogimos. Si lo recogí, what? What? No. Are you kidding me? Are you kidding me? A ver, es que ya lo único que me puede dar. Bueno, no, mentira, sí me puede dar double tap, es cierto, cierto. Iba a decir, double tap no me lo puede dar. Claro que te lo puede dar, tío. Claro que sí, deberíamos sacar ese de Shot Daiquiri, ¿no? Bueno, pero de Shot Daiquiri, ¿para qué lo vamos a sacar si esa vaina no sirve para nada, pues? Siécara, siécara. Oye, nada más la partida que me estoy mandando de Origins. Admítanlo que me la estoy rifando. Admítanlo. Ya sé que les cuesta, chicos, pero por favor. Por favor. No. 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 Bueno, vamos a subirnos la moral haciendo la K de papel, muchachos. Se viene la... ¡Ey! Yo no tengo anotado la MP40. La MP40 sí la hice. Cuidado. ¿Dónde vives? En Venezuela. ¿Qué mega easter egg es mejor? ¿Lado de Maxi o lado de Richtofen? No, los dos son muy buenos. Ten en cuenta que el lado de Maxi es el... Es el canon. Wow, 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 wow. Cuidado, cuidadito. Vamos a aprovechar la capa para sacar puntos, ¿no? Prepárense. Ha llegado mi momento. Mi momento. Ay, 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 ay. Esto es lo que tiene que volver, loco. Treyar, cambia el sistema de puntos otra vez, por favor. Es que era divertido agarrar un arma mala en ronda alta y matar así poco a poco y te vas forrando de dinero. Este tipo de cosas parecerán muy simples, pero hacían el modo más divertido, pa. Está chido, güey. Chicos, voy a cambiarme la Boomhilda, no me interesa nada. Adiós, Boomhilda, pa. Adiós. Que te pires, Boomhilda. Ojo. Vamos. Vamos. Valió la pena. A ver, no importa que me quite la Mauser ahorita, porque a cada rato uno se pone a cavar y te la termina dando nuevamente. ¿Me la va a dar por descarte? Sí. Vamos, la Scorpion Evo. Sandy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué Black Ops te gusta más? Black Ops 3, papu. Y Black Ops 2 está abajo. Muy cerca, ¿eh? Uf. Súper bien vamos, ¿eh? Súper mega ultra bien. La LSAT no sale aquí, ¿verdad? Porque sale la MG. Ahí está. Sí, señor. Y yo tengo un morterito y ya. Para que me dejen en paz. Claro, pero es que... A ver, esta tarea buena para quedarse un rato, ¿no? ¿Otra sangre de zombie? ¿Pero esto qué es? Pero este festival de sangre de zombie, ¿qué es, fue? Loco, ¿cuántos sangre de zombie me han salido hoy? Más de 10. Y no, no exagero. Chicos, más de 10 sangre de zombie me han salido hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de locura es esta? Dios. Ya no me interesa, ¿no? Ya para qué. Mira, ahí me la devolvió de una vez. Increíble. 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 Que con la K no sé si se había matado, por eso no la cambié. Cuidado, cuidadito, cuidadito, por favor. Vamos a calmarnos. Vamos a calmar.
Sí, definitivamente no había matado con la K. No, no, no. No, no, no. Se nota. Estaba pariendo ya. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Kimi, ¿qué te gusta más de una mujer? Ay, no sé, eso es muy... Ya que los vecinos ya prendieron la luz. Eso es muy personal, ¿no? No lo sé. No lo sé, chicos. Esto no se le pregunta a un señorito. No, pis. Sus ojos, no es la típica pregunta. No, me gustan los ojos. Los ojos de una mujer. Me parece lo más bonito. A ver, ¿dónde está? Allá. Vamos para la caja. Vamos volando aquí. ¿El gaming tiene vida social? Nah, no te creas. Estoy frito. Tengo un amigo que te saluda, se llama Elber. Loco, neta, Bruno, neta. En 2023, un 8 de agosto, vienes a hacer lo de Elber Gacorta, neta, güey. Dale, dale, guacho, dale. Vos pensás que somos pelotudos. Vos pensás que somos boludos todos. Que no, que no. En esta fecha, loco, no puede ser, de verdad. De verdad. Ajá, ahí está. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ah, pues. Epa, mira, yo te voy a pedir, caja, que dejes de estar repitiendo armas porque no da risa. Entiende que no da risa. Ah, bueno. Estamos en crisis aquí, papus. Papus. Saca de shot ya, que te pires. Que te pires. Ixavit, si vas a poner cosas de del vato conspiranoico loco que nos odió a todos y dice que le tenemos envidia, al menos verifica que no lo haya subido yo antes, ¿ok? O sea, ya yo jugué con ese mod 1000 años antes del vato, ¿ok, bro? De hecho, si buscas, notarás que todo ya lo probamos antes nosotros. ¡Facundo Mesina! Otra donación por el perfecto acento argentino. ¿Pero por qué me alaban el acento? Me están troleando, ¿no? No me sale, bro. No me sale. Nada que ver. Nada que ver. ¿No se jale el ganso? Eso es pecado. Y más en septiembre, por favor. Por favor. Tururú. Dime, ¿cuándo subes un nuevo video y de qué va? Bueno, hoy subí uno. Hay un video que estoy preparando para mañana o pasado mañana. Entonces no sé, no sé, ya veremos. Ok, ya veremos para cuándo, ya veremos. No hay prisa, con tranquilidad. ¿Cuál mejoró primero? ¿La DSR o la Galil? No, la DSR, ¿verdad? Porque la Galil podemos sacar puntitos. Sí, señor. Y por cierto, soy niño, ¿qué tal, Sandy? Sí, no pasa nada, yo sé que muchos usan la cuenta de su mamá. No pasa nada, no te preocupes. Anoten ahí, DSR. Loco, qué bonita se ve. Porque tiene ese poquito de oro ahí, pues. Toma. DSR completada. 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 Cuando agarras zombie blood, tu sentido auditivo disminuye drásticamente. ¿Eso quiere decir que los zombies son sordos? Mira, buena. Buena teoría, la verdad. Pues sí, puede ser, ¿eh? Es posible. Ay, pero es que en realidad sangre de zombie no debería ser que te conviertes en un zombie como tal en cuanto a la lógica, ¿no? Sino de que ja, te echa un poco de la sangre de los zombies arriba y listo, nada más, ¿no? Pero el personaje sí se convierte en un zombie porque sí se ve la skin. Solo un camuflaje ya. A mí lo que me encanta, güey, cuando agarras sangre de zombie es que Samantha te habla y con una voz diferente. Y te dice el nombre de los pasos también. Eso está chido, güey. O sea, son pequeñas cositas que ponía ahí Treyarch, ¿no? Que dices, wow, loco, qué maravilla, ¿no? Qué trabajo había detrás. Qué chuleta, güey. Siguiente paso con puño de hierro. Ándale, exacto, men. Exactamente. ¿Te gusta el ramen? Me encanta. Me encanta. Cuando Treyarch hacía bien las cosas, ya ves. Duele decirlo. A ver, uno puede bromear, ¿no? Pero duele. Si te pones a analizarlo bien, duele decirlo. La neta patineta, güey. A ver, chicos, vamos ya entonces a buscar la caja otra vez. Vamos para allá.
Bueno, hay que mejorar la Galil también. Rayos. Rayos. Oh, no. Mira a Samantha. Hola, Sam. Sammy, estás perdida, mija. ¿Todo bien? ¿Qué pasó, Sammy? Cuéntanos. Cuéntanos. Qué locura. Vamos, 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 vamos. Uy. Uy, 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 uy. Liquidación, liquidación, liquidación. Liquidación. Papu. Papu, papu, papu. Papu, papu, papu. Papu, papu, papu. La N no la pusieron en Origins. No sé. Creo que Blondel la odiaba. ¿Será? Porque es que no hay una lógica. No me viene a la mente una explicación lógica. Ah, pues. Que me la has dado 4 veces ya esta. No da risa. Pro de W. Vamos. Vamos. Ahora sí, muchachos. Victoria total. Anoten ahí de una vez. PDW y Galil se vienen. Ay, ¡no! A ver, no era mi intención tirar ese mortero, ¿eh? ¡Oh, man! ¡Le di por accidente! ¡No era mi intención! De verdad. Cuando tenía 14 años me aburrían tus videos y hoy los veo. Ah, gracias, Luigi. Gracias. No sé si tomarlo como un halago. Gracias. ¿Estás en directo en Twitch? Nunca hago directo en las dos plataformas a la vez. Nunca lo he hecho. Nunca lo haré. Porque mi intención es leer al chat. No tiene directos en todos lados y ya, no, no. ¿Qué tal, Carlitos? Un saludo para ti, bienvenido. Ahí está, Galil completada. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Jimmy, ¿qué pasa si me tomo Mjolnir después de haber hecho Super Easter Egg del lado de Richtofen? No te deja, porque no es que sale el icono, ya lo tienes. Como que tienes perma Mjolnir a partir de ahora. Pero claro, un perma Mjolnir especial, porque puedes llevar un arma extra. Uy. No, mira quién llegó. Mira quién llegó, mi mejor amigo. No puede ser. Chicos, me encantaría tener un mortero ahorita. Por favor. Por favor. ¡Ojo! No. Ahora sí. Modo mantequilla, pa. Mira, por favor. Mira, por favor. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale. Cuéntale, cuéntale. No me sé la letra. ¿Qué más sigue? Fuera. Bueno, 13.000 varos. No está nada mal. Ya somos millonarios. Ronda 32, ¿what? Chicos, nos hacemos ronda 50 ya, ¿no? ¿Ya de una a la ronda 50? ¿O les da frío como siempre? Seguramente les da frío. A ver, ¿dónde está el Wonder Fist? Ahí ya está. Sacamos el Shot Daiquiri, ¿no? Písame, no pasa nada. ¡Ey! Arranca, arranca, arranca. ¡Lo vamos! Hay una razón del por qué shipean a Sam y Eduardo. No, ahorita la comunidad gringa sobre todo shipea a Samantha y a la doctora Grey. Y entonces creo que Treyarch sí escuchó eso porque pusieron uno de estos Intel de audio que decía que sí había algo entre ellas, ¿eh? Samantha, cuidado. Samantha es lesbi. Vamos. ¿Cómo? Sí. Eso se los conté la otra vez, ¿se acuerdan? Se los conté la otra vez. Pero es que la comunidad gringa de zombies tiene un sector como que muy freaky. Entonces son esos de que, tú sabes. Ay, no, es que queremos que Sam y la doctora Grey tengan algo ahí. Como que, ok, bueno, está bien. Interesante. ¿Me puedes explicar de qué trata Reto del Pacapunch? Tengo que mejorar todas las armas del mapa en una sola partida. Lo cual es muy difícil. Y obviamente este reto se hace solo, ok. No voy a hacerlo cooperativo porque no tiene nada que ver. Nada que ver. Pum, pum, pum. Vamos, vamos. Vamos, ¿no se escucha? Ok. ¡No! Loco, me está dando muchísimas armas repetidas, Quiero llorar. Quiero llorar.
Sí, ya, ya agarré el shot. Daiquiri, entonces voy a buscar Double Tap. Chicos, esto está muy feo, No entiendo qué está pasando aquí. No entiendo nada. Ojo. A ver, pero es que esa arma no cuenta, ¿no? La de los retos no cuenta, ¿verdad, chicos? Tiene que ser que no salga de la caja. Tiene que ser que sepa caponche. Cagón, ¿no completaste la torre de pizza? No, pero es que yo no estoy diciendo que la completé, güey. Yo no estoy diciendo que la completé. O sea, ahí lo dejé. Ya tenemos todos los perks. Increíble. Ya vieron que yo necesito chicles. Ya vieron. Ya vieron, claro. Claro, estos sinvergüenzas piensan que yo dependo de los chicles. Por favor, más respeto. Vamos ahora a buscar el escudo y a mejorar esta escopeta malarda. Oye, me faltan muchas armas, me da miedo eso. Pim, pim. Tururum. La Mark II sale aquí, claro, claro. Y, ¿de qué habla Han o Yan Kaiman? ¿De qué habla? Es que no le entiendo, güey. No lo quiero leer por si es algo feo. ¿Alguien me puede explicar? Porque el vato lo spamea y no entiendo qué dice. ¿Qué dice ese Somber? Pim, pim, pim. ¡Vamos! Es que cuando tenía 14 años era un chamaco miado, no sabía lo que es bueno de verdad, ok. Pasa nada, no pasa nada, bro. No hay problema. Gerardo, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Everardo, un saludo. Ya. Mesmerizadora. Bueno, entonces vámonos para la iglesia. Tiro de caja, me sale algo bueno, mata al zombie, agarro el arma, la vaca poncheo y terminamos el reto. No, todavía falta. Todavía falta bastante, la verdad. Pero también tengan en cuenta que este mapa tiene muchas armas de pared. Entonces, claro, eso también influye demasiado. Como esta, la STG. Ya dejé mi like, gracias, gracias papu. Qué amable. ¿Cuáles son los suscriptores que más recuerdas? Cuando tú eres muy activo aquí en los directos te recuerdo, ¿no? O sea, si comentas mucho, pues porque puede que haya gente que se activa que no comenta. A ver. Vamos. Escopeta malarda, pa. Vaya escopeta malarda, pa. Hay morada. ¡Uy! ¡Rodrigo López! Gracias por la donación, Rodri. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Qué amable, Rodri, que lo sepas. Te quiero mucho. Loco, no me van a creer por qué me acabo de morir. Estaba grabando clip para un video que quiero hacer. Qué imbécil soy, de verdad, Pero ¿por qué? ¿Por qué me pongo a querer matar en ese túnel? Es que soy limitado, te lo juro, Todo para querer grabar un clip y lo podía haber sacado de cualquier otro directo del reto del Pac-a-Punch. Pero es que soy babieco también, de verdad, Voy a poner el clip de cuando me tumban en el video. Voy a ponerlo, no me importa nada. Ah, bueno, cuidado. Cuidado. Lo que acaba de pasar ahorita es trágico. Claro que sí, pero no todo está perdido. No se preocupen, no se preocupen. No todo está perdido, ¿por qué? Porque tenemos muchos espacios de perks. Y si me vuelvo a caer otra vez, puedo sacar un quick del Wonderfist. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero claro, eso es muy difícil. Tendremos que estar ahí porque me va a estar dando el shot aquí cada rato nomás. A ver, ya tenemos quick, gracias. Ay, pero loco, me gasté todos los ahorros de mi vida, ¿no? Madres. Sí, no, no va a ser tan fácil ahora, ¿no? Ay, 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 ay. Creo que, sí, yo me metí sal, me metí el gafe, ¿no? Con lo de Sin Fails. Tenía que abrir la boca, increíble. Es que, loco, abro la boca y me tiro una sal, increíble, increíble. A ver, Speed Call, obviamente, es urgente tenerlo. Mira, Maxamo, qué buena, pa. Te lo juro. Sentía que la partida estaba en peligro, pero ya no. Ya no, ya no. Vamos. Y sangre de zombie. No creo que vaya a encontrar el último montículo, ¿no? No. No creo. ¿Qué te pides? No creo. De hecho, ¿sabían que aquí en el túnel puede salir también? ¿En este? Pues no, no está. Pues no está, gaming. No te enteras. Bueno, ya buscamos por ahí. Ahí no hay nada. Claro, es que con la nieve a veces como se camufla. Se camufla por ahí, tú sabes. Vaya caída tan tonta, de verdad, Dios mío, es que no lo supero, te lo juro. No supero esa caída. Regalé una caída, ¿no?
Y la salida del generador 1 también, mira. Esa sí no la sabía, Te lo prometo que esa no. Pum, pum, pum. Ojo. Íralo. Íralo. Íralo, güey. Vamos, vamos. Mira, voy a tirar un mortero para el diablo y ya. Pum, 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 pum. Ahora por acá. Y ya. Liquidazione. La liquidazione. Ay. Ay, 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 papus. Gasté los morteros por nada, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Ya le cuesta un poco el bastón. Ay, ay, ay. Pero es que, vamos a estar claros. Si yo estuviera con el bastón de hielo, ya hubiera perdido también, ¿no? Por como juego corriendo a lo imbécil, ya hubiera perdido. Estaba pensando, ¿será entonces que necesitaba el otro? Nah, no estoy bien así. Estamos fino filipino así. ¿Verdad que puede sacar quicks infinitos del Wonderfield? En teoría, sí. Otra cosa para un corto. Sí, señor. Hoy River quedó eliminado de la Libertadores. Va a ser duro, Qué lástima. Qué lástima, la verdad. Va a ser una temporada dura entonces. La Libertadores era nuestra, pa. Era nuestra la Libertadores. ¿Estamina? Vamos a bañar. ¡Nos vemos, Luigi! Cuídate. Mira, double tap. Double tap. Sí, señor. Calma, calma, calma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loco, no vi que era. ¡No! ¡De shot daggery, son of a fucking bitch! ¿Por qué? ¿Por qué no vi que era? Bueno, sacrificamos flopper y ya, ¿no? ¡Auch! Oh, Dios. No, voy a sacrificar flopper. Prefiero cherry. Mauser. Mi objetivo es el siguiente, señoritos. ¿Te sientes satisfecho con tu trayectoria como youtuber streamer? Sí, la verdad sí, porque yo nunca pensé que esto se podía convertir en algo donde tuviera siquiera un espectador ni nada, bro. O sea, todo ha sido muy bonito. Y también, cuando le empecé a meter al canal secundario con los cortos, sentí como que una nueva emoción de volver a crecer un canal y tal. Entonces, no sé, estuvo bonito también eso, Como que me volvió a dar una sensación de satisfacción y tal, y llegué a 100.000 ahí, fue bonito. ¿Sabes? ¿Sí me entiendes? Uy, qué buena. Chicos, sorpresa, otra vez. Sangre de zombie. Sangre de zombie. Hoy presentamos Sangre de zombie. ¡Vamos! ¡Vato loco! ¡Vato loco! ¡Vamos! No, yo los quiero mucho, pa. De verdad. Porque aparte me han permitido que esto se convierta en mi trabajo. ¡Qué locura! Aquí puedes salir, chicos. No está, ¿no? Ah, no está, no está. O sea, he cumplido. Porque, a ver, yo nunca pensé que esto podía llegar a ser un trabajo. Y el hecho de que lo logramos y wow, o sea, sin ningún tipo de obsesión tampoco. Brutal, men. ¿Cuál es tu ronda más alta en Origins? Aquí la 50 en Black Ops 2. En Black Ops 3, 115. Ya lo dije en este directo, de hecho. ¿Trabajo? ¡Sí, es trabajo! ¡Ay! ¡Sí, es trabajo esto! ¡Actualícense, ancianos! ¡Ancianos! ¿Ya mejor? No, la SCAR no la ha mejorado. Nel. ¿Cuántos likes quisieras en este directo? Bueno, chicos, yo la verdad... Sorpréndame. They don't see us so well. Where are they? Epa, ¿dónde me falta buscar, pues? Si yo fuera un montículo, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría, papush? En el generador 1. ¿A poco sale ahí, güey? ¿Pero justo en el generador o dijiste que era por la salida, no? ¿Mencionaste? Creo que algo así habías dicho, ¿no? Bueno. Help me, Richtofen. Come on, little girl. Little girl, little girl. Bueno, vamos a usar el Wonder Fist porque yo no me voy a gastar 4.000 puntos en Mjolki. Estáis loco, ¿viste? Estáis loco. ¿Te sorprende menos 542? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué significa eso? Ahí está, ¿ves? Ya vieron. Ya vieron. Mis papus, mis brodis, mis carnales, mis valedores. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Calma, calma, calma!
Pero José, donde revisé ahorita era, ¿no? El generador 2 revisé, creo que sí lo alcancé a ver. Mira los puntos, mira los puntos. Papu, mira los puntos. Oh my god, guys. Me tronaron el escudo. Oh my god, guys. ¿Por qué Shoot Daiquiri es tan malo? No es malo. Es horrible. No, Shoot Daiquiri es malo, sí, pero... supongo que, bueno, por el balance. Pero en Cold War sí está chido, ¿eh? En Cold War está muy chido. ¿Trajeron pizza ahorita a mi papá? Antojes, vato. ¿Para qué me dices eso? ¿Viste cómo eres tú? ¿Para qué me dices eso, papu? Generador 6 podría ser también el Gen 6, también. ¿Para qué me dices que tu papá trajeron pizza si yo no puedo ir a comer pizza? Qué malvado, de verdad. Ahora voy a tener hambre todo el directo, papu. Revisa dónde está la escopeta Remington. Ah, sí, 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 cierto también. ¡Kenny Sean! Gracias por las donaciones, Kenny. Gracias, Kenny. Qué amable sujeto, pa. Te quiero, Te quiero, pa. ¡Oh! No, bueno. No, bueno. No, bueno. Bueno, mira. Monitos. Sí, señor. Ahora sí, Claro. Claro. ¿Esto qué es? Mira, acuérdenme para grabar ese clip, porque hay mucha gente que me ha preguntado que qué pasa cuando cambian los morteros por accidente. Ok, acuérdenme para grabar ese clip. Acuérdenme. ¿No agarraste de tercera? No, no importa, pues yo no me caigo otra vez, Está ahí loco, ¿viste? Está ahí loco, loco, loco. Loco, loco, loco. Me encanta, pues. Me encanta la música que toca, toca, toca. Me encanta la música que toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Me encanta, pues. Ah, no, ya, máquina de guerra. Pensé que me había dado la SR. No, no fue la SR, qué random. Me encanta la música que toca. ¿Ya tienes clips para el almuerzo de mañana? Ándale, ándale, güey. Ándale. Me compré Call of Duty, pero lo reembolsé. Uy. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Call of Duty es un mapa god e incomprendido. Déjame decirte, una joyita total donde las haya. Una chulada, una maravilla. Una belleza, se podría decir, ¿no? No te voy a mentir, me duele un poquito que hayas hecho eso, ¿no? ¡Wow! Esta se ve chida, chida. Chida, chida, papu. Papu, papu. Papu, papu. Del 1 al 10, chicos, pero siendo muy honestos, ¿no? ¿Cuán bien les caigo? Por favor, díganme la verdad, porque saben que si me dicen algo, puedo llorar. Puedo llorar, depende de lo que me digan. Díganme algo de verdad, ¿no? Ah, ya va, que soy bobo, No me acordaba que no tenía flopper. Cuidado. Casi hago una gaming. ¿Está? Dios mío. ¿Cómo le cuesta a la máquina de guerra, por Dios? Ya, ¿listo? ¿Sabías que parcharon el truco de los 6 jugadores en trance? Pues solo parcharon hace 1000 años, ¿qué habla? Eso fue cuando en 2012 todavía. Generador 6. Vamos para allá. Eso fue hace 1000 años, niño. Perdón, gaming, por decirte eso. No pasa nada, Sandy, no te disculpes, bro. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, güey. Jesús Pulido, regresa al directo, papu. Porfa. Regresale el directo, güey, ya lo hicimos en este directo. Pero es que no me sé las ubicaciones exactas de los montículos, entonces por eso no lo hago más. ¡Ah, el escudo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡El escudo! Ahí estamos. ¡Uy, liquidación! Espérate. Chicos, ya va, que es liquidación y esto me puede cambiar la vida aquí. Espérate, espérate, espérate. Tratar la próxima de no tirar el mono donde escapamos, ¿no? ¡Rápido! 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 No mames, otra vez hice lo mismo, de verdad, Bueno, ya. Ni modo. Un arma de pared. ¿Qué se le va a hacer, papus? La Mark II, ¿qué pasa con la Mark II? Yo sé que no la he mejorado, Cualquier cosa, yo lo sé.
Anoten ahí, anoten, anoten, anoten. Vamos muy bien, muy bien, vamos. Eres mi youtuber favorito de zombie. Gracias, papu. Gracias por bancar, Qué amable. Eso es lo que nos está faltando, Farmear puntito. Wow, 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 wow. ¡El escudo gaming! ¡Dios! Te han encerrado. Te han cerrado el directo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que te han cerrado el directo? Cierra la puerta del directo, ¿no? Cierran el telón del directo. ¿Eso te refieres? Gracias, Andy. ¿Qué recuerdos, Black Ops 2 Zombies? Aquí, si te gusta TV Gaming, siempre le damos, Siempre. Siempre estamos en Black Ops 2 por acá, Black Ops 1, Black Ops... Bueno, Black Ops 1 no tanto, Porque Black Ops 1 lo único que juego actualmente sería Five y Call of the Dead. Call of the Dead. Espérate. Aquí hay que sacar platica. Vamos. Pero pégale un tiro, Pégale un tiro, Dios, me la estoy jugando mucho, ¿no? Esta música de fondo de Super Smash. Uy, 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 uy. Marico, no. Dios, Dios, Dios. Nadie diga nada, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Dios. Dios. Bueno. Bueno, 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 bueno. De la que te salvaste, ya ves. Una pregunta, si no existiera zombies, ¿qué otro contenido subiría? Ya yo subía FIFA, pero es lo que yo siempre he dicho, si no fuera por zombies, yo no creo que no estaría aquí. O sea, porque no habría un modo, o al menos quizás sería youtuber de variedad y quién sabe cómo estaría, quién sabe. Quién sabe, men. ¿Para ti cuál es el logro más difícil que obtuviste? Los easter eggs de Infinite Warfare, de World War 2, por ejemplo. En solo eso. Esos suelen ser los más difíciles. A Mark II se viene. ¿Saben qué arma me falta, por ejemplo, güey? La Hammer. La M27 es de pared aquí, ¿no, chicos? Aquí abajo. A ver. No, no me acuerdo. La Tommy Gun. No, vamos a mejorar el STG de todas maneras. STG para adentro. Para adentro. Sí, estaría jugando Warzone, ¿no? Sobre todo Warzone. Ahí estaría el pesado del Gaming Channel en Warzone. ¿Dónde más? ¿Listo? Yo quiero trabajar como usted, señor Gaming. Ya ves. Pero no es fácil, Luigi, ¿no? No es fácil. Aunque puedes aprovechar los cortos que están muy OP, la verdad, Los cortos están muy OP, loco. Es una manera fácil de crecer. Dale. Go, go, go. ¿Por qué casi no juegas Black Ops 1? ¿Qué te hizo? Me hizo bullying de pequeño. Me hizo bullying. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿En tu opinión el zombie de Black Ops 1 está sobrevalorado? No, no, en general. ¿Zombies de Black Ops 1? No, no. Moon está sobrevalorado, pero no todo el Black Ops 1. Está ahí, loco, ¿viste? Si la hora que me la pasé ahí en Black Ops 1 en Kino, no, papá. No, y aparte yo jugué bastante Ascension, Moon, Compana. Shangri-La, no, ese mapa sí estaba del pito, Shangri-La. Si no lo jugaba nadie, güey. Porque ustedes saben que antes los Call of Duty viejos ponía el porcentaje de jugadores. Bueno, Shangri-La siempre tenía 1% de jugadores. Siempre, hasta en el momento que salió, 1%. Mapa odiado, la verdad. Atta boy. Let's do this. Muy bien. Vamos a recoger esto para mí. Y otra sangre. Otra sangre de zombie. Qué asco da ya, Ya está dando mucho asquito tanta sangre de zombie, papu, ¿Vieron? Ahí había revisado ahí. No está el montículo. Pero también podría estar por acá, ¿no? Dempsey. Fuck, no está ahí. Chicos, no, se me acabaron las zonas para revisar. Can you hear me, little girl? Creo que ya las encontré todas, ¿no, güey? No sé dónde estará. No tengo ni idea dónde estará. Rayos.
Rayos. ¿Te imaginas que ya tenga? Solo salen 4, ¿será eso? Que ya tengo todo, ¿será? Puede ser, Es posible, güey. Es posible. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué pone Yusmari? ¿Qué pasa con Yusmari? Creo que no has revisado la iglesia. Puede ser, güey. Puede ser, No, sí, puedes tener todos los perks, pero con el de regalo de Double Tap, ¿no? Es por eso. Sí, creo que ya estamos bien. Creo que estamos al pelo ya, chat. Al pelo, güey. No, la chicom. ¡Ojo! ¡No, papu! Justo me rompe el escudo ahorita. No, 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 no. Qué tragedia, Dios. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Y dónde estaba la liquidación? ¿Dónde estaba? ¡Dio! ¿Dónde estaba la liquidación? Marico, soy pendejo, ¿Dónde estaba la liquidación? Se me pa... ¡Ah, no! ¡Sí, ya la agarré! ¿Qué pedo? ¡No mames! Ni la escuché. ¿Y dónde estaba la liquidación, pues? ¿Qué pedo? Ya la había recogido hace 3 días. Increíble, Gaming va con la droga encima, Dios mío. No te da vergüenza, Gaming Channel. Vamos a hacerte un antidoping de una vez, El alcoholímetro, por favor. ¡Ay, ay! ¡Quita! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Están saliendo demasiado. ¿Qué pasa aquí, pues? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Can barely move in this mud. Claro, es que vamos en la ronda 36, pa. O sea, el Gaming Channel de Pacotilla viene y se inventa un reto del Pacaponch y ya va en la ronda 36. Qué loco, ¿no? Qué pedazo de loco, pa. Wow. Sí, es plutonio. Ay, no quería pasar de ronda, pero ya, ni modo, ¿qué más? Métele, métele, papi, métele nitro, métele. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a mejorar la Remington entonces. No, mentira, mentira. Mira, me voy a quedar con la STG porque se dieron cuenta de cuánta plata le estoy sacando, ¿no? Me la voy a quedar mejor. Vamos a quedarnos por ahora con esto ya. ¿Alguna vez te han patrocinado? Loco, lo único que... Porque, a ver, ofertas me llegan, pero es que no son cosas que me interesen, pues. La única oferta que he aceptado es cuando trabajé con los de COD Mobile. Entonces me buscaron y sí hice unos cuantos videos. De hecho, siempre lo he mencionado, de que la única razón por la que yo tengo videos de COD Mobile de multiplayer es porque estaba patrocinado, güey. Si no, no lo hubiera hecho, obviamente no. Porque es que a mí no me gusta el multi, pues. Puro de... Es que eso fue raro, porque igual al principio me dijeron, no, vas a tener que hacer puros videos de zombies. Yo, ¿seguro? Sí, sí, sí. Y al final no fue cierto. O sea, tú me dijeron, no, tienes que hacer multi también. Y yo, ¿pero por qué, pues? Entonces, a la última vez me buscaron, o sea, después de eso de COD Mobile, me buscaron para algo de PUBG Mobile, pero nah, no mames. ¿A quién le importa PUBG Mobile? ¿A quién? Esa escopeta ya la hice. Tererere. O sea, yo voy a aceptar patrocinios de algo en lo que crea, güey. De VPNs también me han buscado. Creo que de NordVPN en su momento me buscaron. Y yo no lo acepté, pero hoy en día sí lo aceptaría porque yo tengo NordVPN. Para ver series de otros países. Mira el atómico. Si sale algo chido, adiós la mardó, ¿eh? No. Nil. Vamos. No, los de COD Mobile me pagaron, claro. Pero, güey, yo les digo la verdad, pues yo no me escondo, yo les digo todo. A mí me preguntaron que cuánto quería por video y yo le dije, no, yo no sé. O sea, de verdad yo respondí así, no, yo no sé cuánto pedir, cuánto es lo que ofrecen ustedes. Y me pagaban $100 por video y hice como 4 o 5 videos. O sea, gané en total $500 a lo largo de... ¿Cuánto fue? Como 3 meses. O sea, tampoco fue una barbaridad. Pero, o sea, yo no pedí más dinero ni nada, Y yo les puedo garantizar que las otras personas que estaban en el grupo ganaban más que yo. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? En ese grupo de WhatsApp estaba, ¿cómo se llama este? Al Capone. Al Capone no le pagaban $100 por video, ni de pedo. Ni de pedo, pero a mí no me importó, güey. O sea, yo no voy a estar exigiendo más. O sea, me da igual. ¿Nunca pasó al mod de Claymore? No, sí lo pasé en Twitter.
Y eso fue en 2019, por ahí, fue hace mucho ya. Sí, había otras personas, pero la mayoría de otras personas que estaban en ese grupo eran de juegos de eso, de móvil, pues. Debería hacer otro bastón por la munición. Uy. Madres. No me había fijado en eso, eh. Oh, tía. Tienes toda la boca llena de razón. Pero a ver, ten en cuenta que tengo la Mark II, papu. Estoy protegido por la Mark II, ¿no? Mira los likes. ¿Cuántos likes tenemos, papus? No los he visto, se lo juro, Se lo juro que no lo he visto los likes. No los he visto. Se lo prometo. ¿Cuántos likes tenemos? Quiero ver. No, pero no me spoileen. No me spoileen de una vez. Solo revienten ese botón, a ver. Oye, sí, 1100 likes, ojo. Ojo, bien, Se firma, ¿no? ¿Qué tanto los quiero? Escuché inglés un montón, pa. Los quiero un chingo, güey. Bueno, oficialmente estoy acabado. Estoy liquidado, chat. A ver si sale. Nunca sale. No me van a creer. Justo iba a decir, nunca sale Maxamo de los Montículos. Una prueba más de que soy poderoso mentalmente. Una prueba más. No sé cuántas quieren. Qué miedo, pa. Qué miedo. Soy poderoso mentalmente. Llamé el Maxamo, lo llamé. Nunca ha pasado eso, nunca, nunca. Es la primera vez que pasa en la historia eso. Increíble. Partida trucada, increíble. Soy poderoso mentalmente. ¿Sí o no? ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡El Tomahawk! ¡Ay! No, no podemos, ¿ok? No podemos. No importa, no importa. Ay, no sé si voy a pasar de ronda ahí. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Es lo más probable? ¿Es lo más probable? Vamos. ¿Salta con la Mark II? No, pero no te impulsas así, ¿no? Tampoco. Tampoco así, bro. A ver. Sí, no, no. Tampoco, tampoco así. Es que yo lo que he visto con los que hacen el truco de impulsarse también con la Mark II, sobre todo en el speedrun del mapa, es que dan una vuelta muy rara, pero eso es con mouse. O sea, al menos con la sensibilidad que yo juego, no. Ay, sí pasó de ronda, no. Ronda 38, pa. Así por la cara, ronda 38. ¿Qué hago? ¿Para que poncho de una vez mejor entonces? El poder de Plutonium. No, 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 no vengo dopado, güey. No, nunca he jugado Castle Crashers. Nunca lo he jugado. Sí, cambia el título a Subiendo Rondas en Origins. Pues sí parece ya un Subiendo Rondas normal, ¿verdad? De toda la vida. Uf, vamos, vamos bien, vamos bien. ¿Cuántas armas nos faltan, papus? Hay que contar, ¿no? No, pero la FAL no sale en este mapa, ¿no? Chicos, díganme que la FAL no sale, por favor, No la he visto ni una vez en la caja hoy. Bueno. A ver, ya está. Baja confirmada, perfecto, listo. Si sale, no. No. Bueno, al menos entonces juntemos ya el dinerito para poder completar este reto de una vez. Claro que sí, claro que sí. Vamos. ¿En qué país está Origins? En Francia. De hecho, al principio lo dice, güey, en el menú. Sale. Norte de Francia, dice algo así. Pam, 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 pam. 37.000. Increíble. Bueno. Carnalitos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué procede? Mira, mira, de toda la munición de la grapadora esta ya. Te quiero Mark II. Te quiero Mark II. Qué bonita la Mark II. ¿Harías algún día patrocinio con el nuevo FIFA? No, porque yo no subo eso. O sea, es que uno tiene que tratar de hacer patrocinio de un contenido que a la gente le guste y que vea, ¿no? No es que vamos a obligar ya. Y mira, ¿te gustan las trans? ¿Qué pregunta es esa? O sea, es normal, bro. Normal. Respeto a las personas, lo que sean. Respeto furros, otaku, trans, lo que sea, güey. ¿Qué rayos?
¿Qué es esto? ¿Qué pregunta tan directa, Dios? ¿Te gusta el arcade? Nah, no, lo que el de Tops Arcade a nadie le importa, bro. A nadie le importa ese modo. A nadie. ¡Pam! Respeto al gaming, gracias. Gracias. Qué amable. A ti sí, pues está bien, agente. Está bien que te gusten. ¿Qué pasa, pues? ¿Quién hace contenido de juegos de fútbol? De DJ Mario, por ejemplo. Por ejemplo. El tablé de puntos. El tablé de puntos. Vamos. Vamos. Ahí está. Métela al robot. No. Escúchame, la Scar. Chicos, ha salido la Scar. Tiene buena pinta. ¿Y si tratamos de dejar un par de zombies? ¿Qué tal? Podríamos lograrlo. Es que yo creo que sí. Es de preferencia. ¡Vamos! ¿Por qué ya no juega Shangri-La? Porque no quiero. Porque por suerte puedo darme el lujo de elegir los mapas que me gustan para divertirme en directo. Y Shangri-La no me divierte, ¿ok? Solo tragedias ahí. Ese mapa es muy injusto, bro. Muy injusto ese mapa. Uy. Vamos. Ahí está. Carache completada. Dark Days. Tan, 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 tan. Qué buena frase de la Sammy, ¿no? Qué potente. Ay. No, no, no. Va, que tengo una mosca aquí en el cuarto. ¿Por qué? Si no huelo feo. Si me bañé, güey. Si me bañé, güey. Chicos, ustedes se bañaron. La neta. No se han bañado, ¿ah? Hala, chico, me asusté. Dije, no, no. Damn it. Damn it. 42.000 varos. Pero vamos a grabar gameplay con esta arma también. Con la escarache, que es una bestia total. Bueno, ya, ahora sí. Últimos zombies. Listo. Estamos grabando gameplay para futuros videos. No, 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 no. No. Sí, gracias. Gerán dice, está top el camuflaje de Pacaponchi. Gracias, papu. Me alegra que te guste. Eres el primero que me dice que le gustó. El primero que me lo dice que le gustó. Me alegra. Me alegra, señor. Ya son las 11 de la noche. Obviamente, muchachos, hoy no hay morada, ¿no? Espero que lo sepan y no vayan a hacer la pregunta incómoda. Hola. Y la caja se fue a la iglesia, la sinvergüenza. Pero si yo te dije que estaba buenísimo, cállese. Y me dice, ¿pueden tener los 9 perks en multi? Claro. Claro, claro. Es lo mismo, pero cada quien tiene que buscar los montículos en cooperativo, ¿verdad, gente? ¿Alguien me puede confirmar eso? Es que no lo sé porque nunca he probado una partida en cooperativo de que estemos todos buscando los montículos. De hecho, creo que nunca he hecho una partida de Origins donde los busquemos, en general. Ay, KSG, pero es que ya me la diste hace rato, papu. ¿Qué hago? ¿Último zombie? Ay, Dios. Señoritos, último zombie tenemos aquí. No puede ser. Ah, no, no, no. Faltan dos, lo cual me sirve. Ah, sí, Electric Cherry, ¿para cuándo, no? Muchachos, ¿para cuándo, para cuándo? Uh-oh. Uh-oh. Una pregunta, ¿qué país eres de Venezuela? Venezuela. Oye, Sandy Juárez, no te entiendo, ¿eh? Llevas poniendo hace rato que te ibas ya del directo y ahora vienes que soy tu youtuber favorito. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué es lo que te sucede? Tranquilo, ¿no, güey? O sea, ¿te vas o no te vas? Parece que no estás de acuerdo ni siquiera con tu opinión. Tommy Gun. ¿Qué pedo? ¿Soy el único que le va a lag el directo? No, se está lagueando. Rayos. No, pero ¿por qué tengo que presentarles a mi minita, pues? ¿Por qué, pues? No son mis padres para presentársela así. ¿Todo va bien? Gracias, Jürgen. Gracias, güey. Gracias, gracias. Gracias. ¿Quién me dicen por ahí que con 30 centímetros? No creo, pa. Créeme que no.
No, no, la verdad no. No, no, es 30 centímetros, eso es una locura, bro. No, no, no. No, 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 no. Nada que ver. Oye, ¿me te gusta Cold War? Sí, pero ya no lo juego. Ya lo quemé. Ya no me late. Loco, esta caja que asco da, ¿eh? Dios. Está muy apretada la cosa aquí, ¿no? Me da vértigo aquí, Dios. Vértigo no sería la palabra. Claustrofobia. La calle está lista. No puede ser. No, no hablamos de nada. No te preocupes, niño. No hablábamos de absolutamente nada. No te preocupes, de verdad. Créeme. Te falta por mejorar los otros tres bastones, José Picasso. Es reto del Pacapunch, bro. No, reto de mejorar los bastones. Vamos. Cap 40. The Cap 40. Esta no faltaba, chicos, chicos. Ajá, listo. Cap 40. Vamos anotando. Ahora sí me estoy emocionando ya, coño. Qué emoción, weón. Qué emoción. Me falta el... Ah, la Scorpion también la hice, ¿verdad? Me falta la Fall tipo 25 y la Hammer de caja. Vamos. ¿Y si hago la de pared de una vez, güey? Ay, estoy emocionado, la verdad. Estoy emocionado. ¿Será que se puede o no? Oye, Gaming, ¿cuándo haces uno de Minecraft mañana? Bueno, pero ¿por qué dices de Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué? No, que morada me refiero a Twitch. No vamos a hacer hoy Twitch, ¿ok? Hoy no. Como comprenderán, no. Twitch hoy no. Twitch. Hijo de... Que me mata, ¿eh? ¡Es el último! ¡No! Ah, no, no era el último. Qué raro, porque como empezó a correr... Sí, falta el M14, ya lo sé. Bueno, vamos a quitarnos esta arma de cartón de una vez. Para afuera. Multijugador lo jugaba muchísimo en mis comienzos en YouTube. Cuando subía videos sin comentarios, pero ya no. Ya no me gusta. No me llena el multijugador. Supongo que si lo juego con gente puede ser que sea divertido, pero al menos solo ya no. Mira que en Cold War todavía lo jugué, ¿eh? Pero era más por querer sacar los camuflajes que otra cosa. Me largo. Me piro vampiro. ¡Ey, el escudo! ¡El escudo! ¡Vamos para allá, vamos! ¡Vamos! ¿Aún siguen esos videos? Sí, son los primeros videos del canal, güey. Los primeritos. ¿Tu minita qué ronda llega en Kino? No sé, no le he preguntado. Pero porque la tengo que juzgar en zombie. A ver, yo creo que... A mí no me importa que le guste zombie o no a mi minita o que juegue zombie. Me da igual. Me da igual eso. Pero sí estaría chido que jugara otra cosita, no sé, ¿no? O sea, que jugara algo al menos. Oye, por cierto, hace tiempo que no jugaba el Zelda, ¿no? El Tears of the Kingdom. Hoy volví a jugarlo y estaba en el Templo de Agua. Y la batalla final me quedé como que... Bueno, ya, ¿cuándo sale el jefe? O sea, el jefe es una cosa chiquitita, güey. ¿Qué pedo? Una mamada. Me decepcionó totalmente eso. Pensé que era algo chido. Papelón. ¿Pero es tu novia o están saliendo? Es mi novia. Es mi novia. Nos decimos te amo, todo. Es novia. Canal con la minita. Ah, mira, puede ser, Pero... ¡Vamos, la Hammer! Pero si hago un canal con la minita, tengo que hacer el típico video así de... juego con mi novia Somber y tal, ¿no? Claro. Claro, hay que aprovechar. Barry, a mí no me interesa colaboración de eso. Me vale madre, bro. Yo no quiero colaborar con vatos. Quiero colaborar con una minita. Quiero colaborar con minitas. Basta ya. Puro me ponen que colabore con tornillos que ni conozco. ¡Qué pesadilla, ven! ¡Qué pesadilla! ¡Que soy hétero! ¡Que soy hétero! Entiendan. ¡Qué pesados estos vatos, Dios! ¡Dios mío! Otro sombrero más bienvenido. ¿Cómo estás? Voy a colaborar con Windy Girk. Exactamente. Efectivamente. ¿Cómo se llama el camuflaje de Pacapunch? Te lo debo, hermano. El nombre no me lo sé. Pero está en la primera página de mods, este. Créeme. Créeme, niño. Hammer completada, le costó, Estas ya están listas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que, como digo, solo falta la Fall y la tipo 25, pa. Fall tipo 25, Fall tipo 25. Jimmy, no te vuelvas mainstream. No, no voy a hacer mainstream, pero... Igual si me vuelvo mainstream seguiré jugando zombies, entonces no pasa nada, ¿no? Pasa nada.
Uy. Bueno, ahí me mostró la FAL. Confirmado que sí sale la FAL en este mapa. Diablos. Diablos. ¿Deberías colaborar tú y Windy Gear porque son igual de llorones? Claro. ¿Por qué crees que quiero colaborar con Windy? Pero el problema es que yo no podía colaborar con Windy porque, a ver, somos llorones, pero a Windy la banean, güey. A mí no, esa es la diferencia, ¿sabes? Windy llega a un punto donde, pues, ya, y si no... Digamos que no es adecuada para todas las audiencias, ¿no? Ese es el problema de mi amiga Windy, la verdad. Ese es el defecto. ¿Cuánto llevas con la minita? Pues bueno, ya llevamos algo de tiempo, estamos felices juntos y bueno, tratemos de no meterle la sal, chicos, ¿no? Neta, Barney God, solo viniste para spamear, que colaborara con un vato random, neta. Neta, Barney God, me decepcionas, ¿eh? Ya veo que no me quieres en realidad. Ya veo que no. Tururu. Carlos Díaz, un saludo para ti. Un saludo gigante para ti. Tururu, tururu, tururu. Nos vamos. Nos vamos. ¿Te gusta Windy? No, qué verga. ¿Tú te imaginas aparte todo el textazo que debe ser que Windy sea tu novia o tu esposa? No sé si está casada. Qué textazo, pa, ¿eh? Y no, 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 a ver. Yo no tengo que invitar a mi novia a comer. Claro que no. Dividimos cuentas. Claro que sí, como buen caballero dividimos cuentas. Claro que sí. ¿Cuántas armas te faltan, Tilin? Poquitas, güey. Poquitas, pero quiero terminarlas de caja de una vez, tú sabes. Tú sabes, Tilin. Aguanta, que no veo cuál salió. Sledgehammer. Esta cosa no mata nada. No mata, pero nada. ¿Puedo ser el padrino? No. Neil. Sí, sí, tengo canal de TikTok, ¿eh? Por si lo quieren checar, papus. Yo, la verdad... Agradecido si quieren revisar el de TikTok también, ¿por qué no? Pero yo nunca le hago publicidad a mi canal de TikTok aquí en YouTube, no le veo el chiste, ¿para qué? O sea, no vas a llevar público de YouTube a TikTok, güey. En todo caso, el chiste es traer ese público de TikTok para acá. Si se puede, ¿no? Vamos. Slowing me down. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano. Bueno, la SK repetida, qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué pena. ¡No! A ver, podría agarrar los morteros cuando ya no me queden. Cuando ya me queden monos, ¿verdad? Podría, ¿por qué no? A ver, Damper, no creo que colabore con él, la verdad. No creo que me ayude a colaborar en ese caso, no, no seas malo. No me ayudaría en nada a colaborar ahí. Se supone que el punto de colaboración es que los dos se apoyen, ¿no? No me ayudaría en nada ahí colaborar. Hola, Tomás Gutiérrez. Es que eso es lo que la gente se le olvida, güey. Que las colaboraciones tienen que ser algo que las dos personas, si quieren colaborar, salgan ganando, güey. No de que, vamos a colaborar con uno que tiene tanto, o que ni siquiera sube video, o que sube uno cada tres meses. No mames, qué pedo, güey. Así cualquiera, güey. O a menos que fuera amistad, ¿no? En ese caso, supongo. ¿Cuál fue tu primer Call of Duty? Bueno, pues mi primer Call of Duty fue el Modern Warfare, Call of Duty 4, como se le conoce por la comunidad. Y después fue Call of Duty 5, World War, donde conocí a dónde. ¿Dónde conocí qué, perdón? Los maravillosos zombies, sí señor. Sí señor. Claro, por ejemplo, el Gref no va a colaborar con un don nadie como yo, no le conviene y no lo culpo, güey. ¡No, pasé de ronda! Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir algo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esa vaina aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ronda 40, reto completado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pablo, que acabo de decir que las colaboraciones tienen que ser que sea algo que ayude, ¿no? Claro. ¿Por qué no colaboras con alguien que tiene 10 veces menos que tú? Ah, sí, claro, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Crecemos los dos. Crecemos los dos, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que menos me gusta de los gigantes, que te pisan, güey. Obviamente. Obviamente. Con Ibai, ándale. ¿Tú te imaginas colaborar con Ibai, güey? Pero es que Ibai no juega casi. Y yo, a ver, yo no podría colaborar con alguien que no juega. Porque, ¿qué hago? No puedo hacer más nada, güey.
O sea, no se hace otra cosa que jugar y ya. Aquí en YouTube, al menos. Oh, no, mentira, y va y juega. Pero es que él juega LOL, güey. Qué miedo. League of Legends, la verdad, sí me pone... No sé, me pone a temblar, loco. Ese juego está bien peludo. Bien peludo. ¿Has visto que Gref anda con zombies? ¡Claro! Mira, de hecho, Arlet, vamos a hacer una pausa comercial aquí. Vamos a hacer una pausa comercial ahorita que dice que si vi que Gref está con zombies. Vean. Se viene momento humildad aquí, ¿ok? Momento humildad en el chat, chicos. Chequen. Ajá, entonces ya por eso hice un corto, ¿no? Y ahora mira esto. Ahora mira esto. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Es el real, güey. Ya, ahora sí, juguemos. Juguemos. Se me subió la fama. Se me subió la fama, mortales. Listo. Sigamos. Sigamos. Vamos. Franchu tenía razón. Sí, Franchu tenía razón. Se me subió la fama, ¿ok? ¿O qué dijo Franchu? ¿Dónde está la caja, güey? No, no, no. Ya no quiero pasar más de ronda. ¿Y la humildad? La humildad desapareció. La humildad ya no existe, niño. Ah, está en el generador 3. Qué raro que no se fue al inicio, ¿no? Qué extraño. Opa, Gamna Style. Tan, 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 tan. Humildad cero. Humildad cero. Humildad cero. ¿Se puede para camponchar los bastones? No. Pero los primeros custom de 2016 sí se podía meter. De Black Ops 3 sí se podía hacer eso, güey. Son of a bitch. Oh no. Pretty high. It's gotta be pretty high. Pretty high. Let's do this. No, tíos. Chicos, quiero llorar. ¿Qué hago? ¿Qué buscas? Pues las dos armitas que me faltan. La FAL y la tipo 25, pa. Estamos mal. La verdad, estamos mal. FAL y tipo 25, papus. ¿No entendiste? Estaba viendo el Gref. ¡Neta, Leo! ¡Neta, güey! ¿No entendiste? ¡Neta! Subí un corto, el comentario te mostré que era... ¡Neta! ¡Neta, Leo! ¿Qué dices? ¡Dale, Leo, dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! Que vio el corto, güey. O sea, solo eso y ya. Que vio el video que hice donde hablaba del chat de Gref. De que el chat de Gref como que no sabía casi de zombies, pues. Entonces hice un corto random de eso porque me dio risa para aprovechar a responder preguntas frecuentes, ¿no? Entonces dio la casualidad que lo vio. Pero yo no era dirigido a Gref, o sea, era en todo caso al chat de Gref, güey. Pam, perum, perum. Me queda nada más crawlers. Ok. Ah, no, no, siguen saliendo, siguen saliendo. A la madre. ¿Qué salió? No, a la Python. Ay, 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 ay. Muchachos, esto está feo, Feo, feo. Bueno, sí, igual le sirve a Gref, claro, claro. Claro, claro, claro. Let's do this. Let's do this. Vamos. Solo falta 10 rondas para que el título sea... Oh, oye, sí. De hecho, voy a cambiar el título del directo, ¿verdad? Origins, reto del Pacapunch en ronda 40 y pasa esto, termina mal. Increíble. Vamos a poner todo eso. Buenas, gente. ¿Alguien sabe cómo arreglar la paralizadora para que esta pueda volar? A ver, a ver, a ver. Giuseppe, de hecho, tengo la solución, Giuseppe. De hecho, sí tengo la solución. Tú juegas en PC, papu. Cuéntamelo todo. Si juegas en PC, asegúrate de capar tus FPS. Si los tienes que no están sincronizados y son FPS muy locos, entonces la paralizadora no sirve, ya lo comprobé yo. Tienes que capar los FPS. Ahora, si es en consola, ahí ni idea, pa. Ahí sí debe ser que le falta aceite o algo. Bueno, Miguel, pero ahí sí tienes suerte porque ese bug sí me pasó mientras grababa un video de Buried, güey. Yo supe eso gracias a tu video haciendo el historial del lado de Maxi. Sí, porque es que eso me causó mucho conflicto. Yo estaba, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no vuela la paralizadora, me? Es que bueno, de hecho,
En muchos videojuegos, cuando tú alteras los FPS, como ahorita que yo tengo 144, el juego puede ser inestable. De hecho, por ejemplo, en juegos de Nintendo viejos, si tú los pones a 60 FPS va muy mal, porque va muy rápido, entonces los personajes se mueven extraño. Entonces no todos los juegos están hechos para ir a esa velocidad, digamos. Es curioso, ¿no? Yo intenté, me acuerdo que ponerle 60 FPS al Zelda Twilight Princess, que era de GameCube, y entonces lo probé y iba horrible, man, iba muy, muy rápido. O sea, los personajes se veían muy cagados. Tengo novia, no le diga a mi mamá, me pega. Tu mamá no quiere que tengas novia, ¿verdad? Claro. No quiere que te aleje. Pues hay madres que sí son así. Yo no sé, yo creo que mi mamá no. Porque yo nunca le he presentado una novia a mi mamá. ¿Por qué? La única vez que le dije de una que me gustaba era cuando tenía 15 años y mi mamá no me gustó porque, o sea, no me gustó cómo se puso, porque en vez de decirme, hijo, gaming, aléjate de esa tipa que no te quiere, o sea, me ayudaba en mis tonterías, pues. O sea, yo a esa minita, güey, ya yo le contaba en directo, a esa minita en su fiesta de cumpleaños le llevé un arreglo de rosas con 15 años, Mi mamá me hizo el favor, pero... Mi primo me decía, gaming, no seas bobo, esa tipa no te para bola, y no le hice caso. No le hice caso. Entonces, o sea, por suerte, eso me pasó a los 15 años y aprendí a nunca arrastrarme por nadie. Por suerte. Aún así, en alguna otra ocasión me arrastré un poquito al menos, pero ya eso me hizo reaccionar, ¿saben? Es mejor que te pase esa edad que te pase ya más viejo. Tum, tum. Tum. Mod de la novia, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Vamos! Sí, exacto, era mi desarrollo de personaje, Pablo, efectivamente. Y al menos no me convertí en villano, porque hay gente que luego una minita les hace cosas feas y se vuelven haters de las mujeres, y que las mujeres son las peores, y que no hay que ser sim de las mujeres, pero por suerte yo no. No, por un evento canónico no vamos a odiar a las mujeres, ¿no? Obviamente no. Obviamente no. ¿Pero en qué desarrollaste? Desarrollé en... no sé, en saber que a veces no hay que estar tan detrás de alguien. ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos! Falta la tipo 25 y ya, ¿no? Y los vamos. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Pasé por el único huequito que quedaba. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, amor propio también! También, también. No, y de hecho, después como que tuve una mini revancha, digamos. No, pero ¿por qué pasé de ronda? What the fuck, man. Tuve una mini revancha porque cuando entré a la universidad, ella después como que quería aplicar en esa uni y me escribió. Y entonces yo le dije, no puedo. O sea, como que pensó que, ay, mira, el seguro del gaming a la bola va hasta aquí para llevarme y tal. Yo, no estoy ocupado, le dije. Fue una prueba personal, a ver si de verdad estaba enculado con ella todavía, y por suerte no. No sé qué hacer. No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer. No sé qué hacer, güey. Esto... Y aparte no mejoré el arma, ¿no? O sea, ni siquiera mejoré la FAL. Coño de la madre. Coño de la madre. Eso me pasa por cabeza de huevo. No hay otra explicación. Por cabeza de huevo te pasa eso, Gaming. ¿Por qué? Por no dejar un zombie. Coño, de verdad. Qué pesadilla, Gaming Channel. Qué pesadilla contigo, te lo juro. Dios mío. Ok, este sí es un evento canónico aquí, Madre de Dios. De verdad, Top 10 youtubers que odio de zombies, el Gaming Channel número 1. ¿Cómo lo odio, de verdad? Qué ser tan pesadilla, por Dios. ¡Corre, hijo de puta! Ya. Dime, por favor, deja de decir groserías. No te lo voy a repetir. Deja de decir groserías que hay niños aquí. ¡Quita! Yeah.
this work like a flak jacket or something? Like a flak jacket or something. Ándale. Ay, 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 ay. No, chicos, el escudo. El escudo. Papu, no digas eso. No digas eso, pa. ¿Por qué no te bajaron? Por ahuevoneado me bajaron, pa. Por ahuevoneado. Huevi guavo. A ver, huevi guavo. Vamos a calmarnos. Huevi guavo. Huevi guavo. Tenemos que sacar otra vez la fal, Quiero llorar. Fal y tipo. ¿Y si ya mejoro las de pared y listo, güey? Muchachos, ¿dónde está el Wonderfish? Venga para acá, ¿dónde está el Wonderfish? ¿Dónde está el Wonderfish? Que lo necesito ya. Mi pregunta es, ¿por qué usa el bastón en vez de la Mark II? Pero tú eres loco, papu. Perdón que te lo diga así, pero tú eres loco. O sea, ¿tú crees que la Mark II me va a salvar ahorita más fácil que el bastón? Dale. Dale. ¿Sos boludo o qué? ¿Te bajaron por hablar de la minita? Sí. Sí, es verdad. Tienes razón. Pam, pam, pararán. Mira, vamos a intentar hacer el milagro, ¿no? To the ground. I'll burn this place to the ground. To the ground. Coño, marico, quítate del camino, no joda. Dale. Ay. Que no puede ser que voy en ronda 40, Qué enfermo. Y no, como que tampoco sé cuándo ya se va a acabar la ronda. Entonces, uff, todo eso se me complica aquí, Bueno, ya ahora sí voy a tener que usar la Mark II, pues ya no tengo munición. Ya no tenemos las municiones. Miren, miren, vamos a calmarnos. Quiero que todos respiren. Ok, respiren, papus. Ay, qué miedo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Te imaginas que me dé otra vez el estamina? Son of a fucking bitch. Hey, muchas gracias, Harlet. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Y me envolví. ¿Cuántas te faltan? Pues no muchas, señorito. No muchas. Es que no puedo cambiarme ahorita a la Mark II porque ya tengo muy poca munición de bastón. Entonces no vaya a ser que termine después sin munición y adiós, me atraparon, ¿verdad? Recuerden que yo soy fuerte mentalmente. Voy a invocar un Maxamo con la mente. No. Samantha, vamos en la 41, mija. No te va a ayudar nada. Anda a cagar. Les está molestando ahorita, mija. O sea, Samantha cree que le voy a ayudar ahorita. Sí, es cara. Ah, mira, ya está el Wonderfish. Bro, ¿eres muy bueno? No, Gaby, no soy bueno, pa. Chicos, de pared nos faltan M14 y la Remington y ya. Ah, bueno, faltan dos de pared nada más. Dos de pared y dos de caja faltan. Toma agua, bebé, no me digas bebé. No estaba aquí. ¿Dónde estaba, pues? Ah, generador 3. Gen 3. ¿Tratamos de sacar el Quiribay o qué? El Quiribay. El Quiribay. Podríamos sacar el Quique. Saludos, Aitor. Saludos hasta España. Saludos hasta España. Pum, pum. No, pero es que ya yo... El desafío este que te da Maxamo ya lo gasté, güey. Como en la 18 por ahí. Me equivoqué, va. Sí, fue un papelón eso. Me falta la fal porque la saqué y no la pude para caponchar. No mames, ni en pedo agarro el shot daggers, ¿viste? Ni en pedo, ¿viste? Vamos, vamos. 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 Tin, 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 tin. Deadshot best perk. Ajá. Besto perk. ¡Uy! Se ha cambiado de lugar, Doctora Grey. Doctora Grey. Doctora Grey. Easter egg de Origins, pero lo comenzamos hasta la ronda 40. No digas maldiciones, mi mamá me regañó a mi hermanito. No. Tu mamá regañó a tu hermanito. Perdón, güey. Perdón. Discúlpame. Chicos, tengan fe, ¿ok? Bueno, a ver. Bueno, olvídalo. Mira, aquí está la caja, qué chulada.
Chulada. Voy a tirar porque puedo cambiar el bastón ahorita. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tan, 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 tan. Rolando Rodríguez. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Rodri? No sé por qué te dije Rodri, pero bueno. Tu hermanito no debería ver esto. Peggy, ándale. Peggy 18. Peggy 18. Pum, pum, pum. Wonderfish, ¿dónde estás, carnal? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me das permiso para salir del directo a ver un video? Claro, no tienes que pedir permiso. No te preocupes, no tienes que pedir permiso, señor. Hola, Gaming, ¿por qué comenzaste sin mí? No es justo, bebé. Tranquilo. No pasa nada. Ting, ting, ting. What the fuck con el chat? Así es mi chat. Para bien o para mal, así es mi chat. Respétalo. Respétalo, P. ¡Toma! ¡Toma! Claro, ustedes no hubieran podido. Claro. 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 Vamos. Vamos. Epa, si no me da miedo el kick, ya lo voy a ir a recoger porque, Dios mío. Ah, bueno. Ahora resulta que no da Mule Kick, ¿no? Claro, ahora no. Terrible, terrible. ¿Conseguiste los enlaces de las bebidas con la sangre de zombies? Claro. Claro que sí, señorito. Pam, 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 pam. Recién entrando, ¿sí? ¿Con mod menu cualquiera? No, no es mod menu. Se llama Skill. No, sí, sí, me está costando bastante. Buf. Buf. Gaming, ¿me lees? Te leo. Ya es tarde, chicos, ya son las 11:30 de la noche. Qué demonios, ¿no? Qué demonios, pa. Me duele la espalda bastante. ¿Fuga? Sí, ya 3 horas de directo. ¡Wow! ¿Qué diablos? 3 horas en directo aquí ya. No puede ser. Pam, 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 pam. Ok, 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 ok. Vámonos para la casa entonces. Fuga, no perdamos más tiempo, muchachos. Si todo sale bien ahorita, me va a dar la fal. Claro que sí. Yo me puse a jugar al 2K. Y Jürgen, ¿tú por ejemplo en el 2K juegas qué? ¿El modo este de facción? ¿O tú juegas qué onda? Cuenta. ¿Qué juegas tú, güey? 11:30 en Venezuela. Ah, no, 11:30. Aquí en Venezuela la 1. Sí, eso te iba a decir porque yo sé que en Venezuela son 2 horas. ¿Tú estás jugando Genshin, Gabito? Ew. Ew. No, 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 no. ¿Vas a jugar en la morada? Claro que no. De hecho, ahorita si me dan los morteros los agarro, no tengo problema. Oh, no. ¿Por qué no me lees? No sé, bro. Se me subió, creo. Se me subió la fama. Espero que me perdones. Dios. Cajita, por favor. Por favor. Por favor. ¡Ojo! Rápido, rápido. Tipo 25, pa. Ahora solo falta que me devuelva la fal. No puede ser. No puede ser. Si no me hubiera caído, ya lo hubiera completado. Ay, no. 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 No es posible. No es posible. Va a salir la fal otra vez, estoy seguro. La fal es un arma malarda. La tiene que dar nuevamente. Pero bueno, ya el dinero se acaba. Pero, Jürgen, una pregunta. ¿El modo facción es online nada más? Contra gente en línea y listo. Sí, yo veo que sacan tarjeticas y vaina y digo, coño, se ve interesante. Pero nunca lo he probado. No, esa kill no cuenta porque lo maté con Cherry, ¿eh? Esa no contó. Bueno, vamos a tratar de sobrevivir una ronda más, muchachos. Una ronda más por acá. Si todo sale bien, la 42 debería ser la última. Jacob, bienvenido. Ah, pues. Está troleando el Cherry, pa. Oh, man. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Kaboom. Kaboom. Nada, nada para mí, en serio. En serio. En serio.
Ala, 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 ala. A ver, 2977 kills. Ya. Kill confirm. Listo, listo, listo. Baja confirmada ya. Lo fuimos. Adiós. A ver, esto es una estupidez total lo que estoy haciendo. De ya tirar de caja ahorita. No, 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 no. ¿Me extrañaste? No, te extrañé, Gabito. Vamos. Ok, ya no es tan estúpido. ¡Corre! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Porque salen morteros en la caja porque ya los hice. Entonces cuando los cambias por los monos y te equivocas, pues obviamente te los regresa, pa. Imagínate que quieres hacer el easter egg y los cambiaste por accidente. No, el juego no te va a sabotear de esa manera, ¿no? Tan, 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 tarán. Tan, 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 tarán. Solo pido la querida Fal. No es mucho, ¿eh? Una Fal y ya, más nada. Si ronda 42... Dios. Vamos. No. No, no va. No va. That's not it. A ver, no nos acorralemos mejor. Te quiero, bastón de fuego, te quiero. Te quiero mucho. Te quiero, bastón de fuego. Ay, de verdad, es que eso... No, 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 es que no, no, no puedo medir. No puedo medir, güey. No puedo medir, que ya quedan pocos zombies, Dios. Bueno, gente, no importa. No importa nada, yo no le tengo miedo al éxito. Yo no le tengo miedo al éxito, no sé ustedes. Para la Remington esa pesadilla de una vez. Let's go, little girl. You fools. Ay, ay. Sí, ya, yo hubiera hecho el easter egg de una vez, ¿no? Ya, si estamos en esta ronda. ¿Por qué despierto, mi amor? Trabajando, carnal. Trabajando, carnalito. Hola, Fénix. Laburando aquí, pasándome la pipa. A ver, está bien, loco. Me gusta la partida. Es verdad que sufrimos bastante, pero... Pero está bien, porque si lo logramos, wow, nos recuperamos de dos experiencias que eran ya... Adiós. Trabajando, dice. Es laburo, es mi laburo. No te burles, es mi laburo, corazón. No seas malo, por favor. Por favor. Oye, ¿qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa? Oye, es gaming. Dime, dime. Dime, niño. Se ve bien feo el video, gracias. Gracias. Wow. Ay. No, 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 chicos, no, 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 no. Oh, se acabó lo que se daba. Que te pires. Escudito. Muy bien. Bueno, ahora sí, se acabó la munición. Mórfame tierra. Munición, porfa. Uy. El tablet de puntos, qué buena, pa. Qué mantequilla, qué mantequilla. Oh, oh. Oh, oh. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no, no. No, 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 no. Me gusta gaming, lo siento, Jair. Tú no me gustas a mí. ¡No! ¡Papu! 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Tomás Gutiérrez, cumpleaños. ¡Felicítalo, Tomás! ¡Felicidades, bro! ¡Felicidades, Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiene que dar algo, ¿no? ¡Perdí! Madre. No, chicos, voy a perder el reto, Voy a perder el reto. Lo voy a perder, sí. Sí, sí, sí. ¡Do something, motherfucker! No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. F. No me levanta, No me levanta, güey.
me levanta. ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Se tardó demasiado. ¿Por qué, pues? No mames. ¿Por qué se tardó tanto, pues? ¡Uy! ¡Uy! Te caes, te levantas. Gracias. Se lo pensó, ¿no? Dijo, no, vamos a ver si lo revivimos. Wey, si paso de ronda estoy aniquilado ya, ¿eh? No tengo munición del bastón, no me entero de nada aquí, ¿eh? No, no voy a estar tirando ahí ahorita, no. No me entero de nada, pa. Qué difícil esto, por Dios. Gaming Dion y Chan, ahorita no, pesado. Dame un momento serio y el bate Kiki Oni-chan, tranquilo. Tranquilo, Dios. No mames, pensé que eran todos, pero no. Sí, según Sin Fails, Harold, ¿verdad? Lo invoqué, güey. Por desgracia no es la primera vez. Yo no creo que esto salga bien, yo lo voy a decir una vez. Esto tiene mala pinta. Ay. No mames. Órale, papu. Órale. Está gordito el personaje. Está gordito. Podríamos cumplir un récord aquí de caernos como 10 veces en Origins. ¿Por qué no? Dale, pisado. Loco, está menos, pero te digo, me urge de una manera increíble. No te vayas ahí, Wonderfish, no te atrevas. Qué asco, de verdad. Soy un tractor. ¡Ay! Soy un tractor, güey. Dios mío, pesó demasiado aquí, eh. Uy. A ver, saqué esas claymore, me las gasté. Ahorita las saco otra vez, eh. Sí, se atrevió, ¿eh? Ah, mira. Dinerito, gracias. Qué amable. Vámonos rápido para estamina. Rapidito, pe. ¡Santo González! Siempre veo tu video y nunca había comentado. ¡Santo, gracias por la donación, hermano! Bienvenido. Me agarraste hoy en mi peor día, ¿no, papu? Pero bueno, te agradezco mucho el apoyo, ¿eh? Me agarraste en mi peor momento, bro. Estoy dando vergüenza aquí, ¿eh? No te voy a mentir. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y ya vieron que no es tan fácil que te dé Max Ammo. Tuve demasiada suerte en la otra. Mira. Nada. ¡Ojo! T1X9L5TM3. Hola, Gimme, ¿ya tienes para comer, compa? Dale, 20 varos, dale. Pa' la coca me alcanzó, Gracias, bro. Hubiera dado 50 al menos, no digo, ¿no? Si me querías dar para comer. No revival. Una coca nada más. Siempre ahorita cuando termine. Siempre veo tus videos y nunca había comentado. A la propina. Sí, va. Hola, gaming cara sonriente. Ya tienes para comer, compa B. Cento. Hola, circunflejo. ¿Qué dijo? ¿Qué rayos dijo? Vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a tratar de dejar, bueno, no sé, 3-4 zombies. Que no quiero gastarla. No, mames. Está ahí loco, ¿viste? Ya no me va a dar nada, ¿no? Kabum, hijo de... Loco, qué perrito malvado, Qué perrito malvado con un Kabum ahorita. No puede ser. Vámonos. Chicos, tranquilos. Ya no me caigo otra vez, No se preocupen. A ver, básicamente porque si me caigo otra vez estoy frito ya. No. Ya no me vuelvo a caer, de verdad. Es más, estoy pensando seriamente meter la Mardos en la caja y que me la regrese y la pacaponche otra vez. Fíjate en donde pasa el tanque, pero que me fije qué, güey. ¿Me fije de qué, güey? No, ¿y saben algo muy troll que pasa en esta versión? Que, o sea, por ejemplo, yo puedo tener a mis zombies, ¿no? Pero si pasa un gigante y los pisa, se acabó. En Black Ops 3 sí resparecen los zombies. ¡Ey! ¡Muchas gracias, Mati! ¡Hola, Gaming! Siempre veo tu video antes de dormir. ¡Mati! Gracias por el apoyo, hermano. Muchas gracias, bro. Qué amable, te quiero, Bienvenido al directo. Te quiero, pai. Gracias por apoyar, Te recontra, mega banco.
¿Qué le pasa al pesado ese diciendo eso ya? El del símbolo de la esvástica. Bájale de huevos, güey. Bájale de huevos, güey. Bájale de huevos, güey. Epa, una cosa, chicos. Con la tipo 25 al final. Con la tipo 25 sí maté, ¿verdad? Hola, gaming. Siempre veo tus videos antes de dormir. O sea, no la tengo que sacar otra vez, me refiero. Mira, me tocó. Sí maté, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Sí mataste? Ok. Mira, casualmente me salió. Muy buena, qué suerte, ¿no? Adiós, Lamar 2, para afuera. La necesito de vuelta con munición. Hay que intentar esto. Sí, no hay plata, güey. Estamos apretadísimos ahorita. Pero podría pasar el milagro de que me dé ahorita el arma y ya, ¿no? Hijo de... Claro, es que si te pones a pensar, el milagro ya pasó, porque la Fal ya me la había dado, pero la perdí con Mule King. Lamentable. Sí, pero la caja me da una Scar mejorada. Me da una Scar mejorada que, bueno, me podría servir ahorita para algo, supongo. No sé para qué, pero... Algo es algo, ¿no? Ah, mira, el Wonderfish está en el inicio. ¿Tienes escudo? No. Vaya. Si ahorita pasamos de ronda, estoy aniquilado. Aniquilado. Uf. A ver, vamos a tratar de sacar otro Quick Revive, ¿no? Para tener 20 vidas ya. Sería como 5 caídas, ¿eh? Ya me siento en Infinite Warfare. Y mi hermana Sarai te manda suerte para que cumplas el reto. ¡Ey! Muchas gracias, Den. Saludos para ti y para Sarai, ¿eh? Porque la verdad, ahorita sí necesito la suerte. A ver, yo me lo gané igual, ¿eh? Yo me metí en esto. Yo me busqué este problema. ¿No tienes moderadores? Sí, ¿por qué? Pero es que mis moderadores tampoco... O sea, yo les he dicho que tampoco tienen que bloquear a la gente ni nada. Tampoco así, pues. Uy, mira, me lo puso al pelo aquí, ¿no? Al pelo, güey. Cherry. Let's do this. Está ahí loco, ¿viste? Mañana agarro ese. Mañana lo agarro. ¡Ay! ¡No va a salir la Fal! ¡No va a salir! ¡No puede ser! Double tap. Mañana te voy a acordar. Ok. ¡Órale, güey! Ojo, me estoy gastando el dinero como si no hubiera un mañana aquí, ¿eh? Está ahí loco. No existe la Fal, es un mito. Desapareció, ¿verdad? Nunca ha estado esa arma. ¡Epa, ya, Lamar 2, porfa! ¡No, otra vez Deadshot! ¡Qué pesado Deadshot! ¡Ay! La Fal no existe, es una IA. Yo creo que ya el Wonderfish para afuera, ¿no? Y la caja también. Bye, las dos. Bueno. Ay. No, mentira. Es que estaba pensando. No puedo mejorar ahorita el M14, güey. No, porque es que no me queda casi dinero ya. Y si me lo gasto aquí en esta tontería, ¿va? Como que en él. No puedo. No puedo, güey. Aguanta. De hecho, curiosamente ahorita no me molestaría que vinieran los rateros. Los robageneradores me ayudarían bastante, ¿eh? Sí, voy a sacar la Scar regalada. Ojo. Reagan. La Scar regalada sí la tengo. Porque de hecho hace rato le di. Sí me dio un Scar. Aunque también te puede dar un STG, ¿no? No, eso es en Black Ops 3. Isn't gonna cut it. Don't make no sense. Ahí está. A Garthorn Reaper. I got the Reaper. I got it, man. Estamos de acuerdo que eso no me va a cambiar nada, ¿no?
¡No! ¡No, chicos! ¡La Fal! ¡La Fal debe salir! ¡Por favor! ¿O acaso no existe? ¡No! 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 ¡No es posible! Necesito... no sé, sacó un Quick Revive, uno más. Diablos. No, no me gusta Left 4 Dead. A ver, ¿a dónde se va la caja? Chicos, la caja, pues. Vaya, estoy cansado. Ay, ya estoy un poquito cansadito, ¿no? Ay, ay, ay. Ya llevo como 4 horas aquí, por Dios. Oh, por Dios. ¿Dónde está el Wonder Fist este? Espera, no veo el Wonder Fist. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ey, Areskin! Muchas gracias, Areskin. ¡Wey! Gracias por tu primer super chat. Super chat. Tráiganle falda a la niña. Ok. A ver, vamos por acá. Vámonos. Vámonos, vámonos. Si el gaming gana, me acuesto sin sueño. Necesito ganar. Necesito la victoria, bro. Necesito esta victoria, por favor. Por favor, por favor, ¡qué pesadilla! ¡No! ¡No! Lo que pasa es que si armo otro bastón, de todas maneras tendría que matar abajo para mejorarlo. Porque si yo uso el bastón de hielo, no voy a matar con él ahorita, ni loco. O sea, eso no mata ya nada. ¿Podía haber mejorado los bastones antes? Sí. Sí. Ah, Wonderfish Generador 4. Bien. ¡Areske! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por otra donación, hermano! Voy a dejar que lo lea el bot, si no lo leo yo ahorita. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes, no pasa nada. Problema. Gaming, hola, ¿sabes cómo saber el orden de las chimeneas en Dead of the Night? ¿El orden de la...? ¡Claro, pero eso ya se sabe, bro! O sea, eso está en internet, no me lo sé de memoria, pero eso está en internet. Sí, 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 búscalo. O sea, eso siempre... No, no es que cada partida cambia. No, papu. Vamos. ¿Qué me recomiendas? ¿Advanced Warfare o Modern Warfare 2019? No mames. No mames. Ninguno de los dos. ¡Tun, tururú! Si esas son tus opciones, no compres ninguno. Mejor gástatelo en un juego más chido. Créeme. Chicos, tengo que sacar Quick Revive. Oh, Dios. Tengo que sacar Quick. ¿Cuándo vienen los robageneradores? Podría salvarme la partida si vienen ahorita, Diablo, ahora basta de intenso con el flopper, ¿no? Oh, no. Oh, no. No puede ser. No puede ser. Tesho Daiquiri. Tesho Daiquiri. Voy a buscar Speed Cola y me la pela. Speed Cola. Che, el escudo también. Me queda un mono. Un monito. ¡Qué increíble! De verdad, es que a veces me sorprende cómo funciona la caja, ¿no? Antes salían cada rato mortero, mortero, mortero. Y ahora no. Ahora que me encantaría sacar los morteros, no. Ya no. Wow. Sí, Eminem me gusta mucho. Bastante. Banearon al Alejandro. ¿Por qué lo banearon? ¿Qué hizo? No sé, ni idea. Ni idea, no estaba pendiente de eso. Speed Cola. Y me gasté todo el dinero que tanto me costó ahorrar, me lo gasté. Sí, si me caigo valgo madre ya. Voy a buscar el Maxis Drone ahorita al menos. El Maxis Drone y ya. ¿Qué pasaría si tu mala suerte te topas con un seguidor que te reconoció, te pide una foto y lo sube a redes? Pues le meto una demanda, por ejemplo. Le meto una demanda al menos. Le va a sacar todo el dinero a la mamá o al papá, porque va a ser un niño rata, seguro. Ahí está. ¿Ya no sale Panzer? Claro. De hecho, puede salir un Panzer ahorita. No mames. No, no, no. De verdad, no, no. No, no, no. Esto está arreglado, ¿eh? No. Sí, chicos, hoy es directo extensible. Cada persona que comenta se extiende el directo 10 minutos. ¿Has jugado algún Halo? Sí, Halo 3 lo jugué, pero no me gustó mucho. No. Puedes tener 8 perros, sacrifica Deadshot. Claro.
Claro, es verdad, tienes razón. Es verdad, papu. Tienes toda la boca llena de razón. Es verdad. Soy marico también, ¿verdad? ¿Dónde está el Wonderfish? Vamos. Claro, claro, claro. Vamos. 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 ¿Qué me quedó con la duda de que pensé que no había agarrado? O sea, que me faltaba otro espacio más. Pero es verdad, tienes toda la razón. ¡Qué crack! El Halo 1 y 2 son nostalgia pura. ¿Y el último Halo qué tal le fue? Era el 4, ¿no? Halo 4. Ya, el Wonderfy está aquí afuera, hijo. No, no está aquí. ¿What? ¿Inicio? Inicio. El Wonderfish está en el inicio, tío. Claro, conociendo mi suerte, ahora me va a dar de Shot Daiquiri, de Shot Daiquiri, de Shot Daiquiri, ¿no? Seguro. A ver, pasa para acá. PhD. Nah, motherfucker, dude. Son of a fucking bitch. ¡Hola, Luffy! No, no, esto no es real. No, no, esto no puede ser real. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No, no, no. PhD. Bueno, gente, ha llegado el momento de valer madres. Ha llegado el momento de ser humillados. ¿Ok? Tenía que venir en algún momento la tragedia. Y este es el momento. Prepárense. Tomás, ya deja de llorar porque te bloquearon. A nadie le importa, bro. Ya, qué pesado. Muy tarde para que estés llorando por eso. Hay prioridades, ¿ok? Como que nos salga Max Amo. Pero cuando usas el tanque no te regala potenciadores, pero es que yo no he recogido las piezas. ¿Viste, coño de la madre? ¿Pero por qué se murieron ahí? Porque les había disparado a todos, ¿no? Oh, no. A ver. Oh, no. No vienen los rateros. Scheiße. Scheiße. ¡Ay! ¡No! 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 Liquidación, empezamos mal. Empezamos mal con la liquidación. Está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer una pelota y tú sabes, con calma, más o menos. Vamos a calmarnos, huevón. Coño, mantén la calma, huevón. No puede ser. No. Analizando a ver si sale algo chévere por aquí. Y también te digo, la Scar me está salvando aquí bastante, ¿no? Ahí dio algo. ¿Qué habrá sido? Joder. Joder. Salió algo ahí, Tilines. Aquí tengo que correr porque Max Amo, hijo de puta. Get the fuck out of here. Vamos, vamos. Ahora, está jugando muy calmado ahí, muy protegido. No la reguemos ahora, ¿no? Por favor. Escarache, te quiero. Te quiero, Escarache. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Ahora sería operación. Saca dinero también. Billete. Saca billuyo. Vamos, muchachos. Vamos que se puede, coño. Coño, marico, ¿cómo no vas a poder, gaming? Claro que puedes. Por favor, ya está el mosquito este pesadilla aquí. No sé, loco, es que quiero ya sacar quick. Quiero ya sacar quick ya. Necesito quick, 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 quick.
quick, 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 quick. Pedazo de quick. Por favor, por favor, por favor, por favor, Tiling. Tiling. Tiling, no me hagas esto. Tú sabes que me das la caja y tengo que tirar como idiota. No, no, no. Ahí. Ahí. Oh my god, guys. ¿A poco sí, Tiling? No. No, 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 no. Ya voy a salir de aquí, ya, ya. Ya, claustrofobia aquí, güey. Adiós, adiós, bye. Sí, quiero dejar uno. Necesito dejar uno. No es que tanto quiero. ¡Necesito! Urgente. Carlos, me hicieron ban. Qué bueno. Ah, ya sé el Alejandro quién era. El de la esvástica. Ah. Bueno, te lo merecías, ¿no? Te lo merecías. ¿Por qué se te retrasa el directo? No, no sé, no sé. No sé, güey. Ay, 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 muchacho. Conchale. Conchale, vale. Miren lo que me metí hoy, Dios mío. Ah, mira, aquí está el Wonderfest. Come on, man. Come on, give me quick revive. Give it to me, man. Come on, man. Come on, man. No. 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 The Shodagiri. The Shodagiri. Pam, 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 pam. No, de hecho, Luis, también falta la... La Remington también me falta, porque la compré, pero no la mejoré, güey. Oye, te quiero mucho. Te quiero mucho, Armita Épica. Es muy buena esa, de verdad. La Escarache es muy top. Muy top. Y bueno, ya verán en un video próximamente que ya decía yo que esta arma era épica. Sí, 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 sí. Tenía toda la razón. Lo hemos comprobado hoy. Pam, 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 pararán. Tararán, tararán, tararán. Vamos. Es que en general, no sé si le pondría mejor que la Galil por una sencilla razón. Solo porque no salen más mapas, güey. No la uso tanto, pero... Pero yo creo que sí. En daño sí más potente, va. Sí, sí, sí. Sin pedos. Sin pedos. Denle like al directo si llaman a su mamá. No, tampoco metas a la jefa, no. Tampoco. Tampoco. Uy. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? Ya, ya me tengo que ir de aquí, vámonos. No mames. LOL. Ya no quedan muchos, ¿verdad, muchachos? Papu, 33.000 varos, qué enfermo. 33.000, Dios mío. Voy a gastarme ya en la Remington. ¿Se viene Remington? La jefecita se respeta. No, pero siguen saliendo, ¿va? ¿Sí, pis o no, pis? Ah, pero aguanta, de todas maneras la siguiente ronda hay munición máxima, ¿verdad? Se viene ronda 100, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El sonido de las caras es excitante, estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Pam, 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 pam. Dale. Espérate. Espérate, vato loco. ¿Me lo traigo para acá o qué? ¿Qué es lo que no quiero? Ahí está, ya listo. A ver, no está mal la reventa, ¿verdad? Este te puedes morir de una vez porque ya... Ahí está. Ok, chicos, Remington completada. Ya salimos de ese texto ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Emi, no tomaste agua, bebé. Perdón. Tenías razón, mi brody. Agarrar las bebidas que toquen, tener más probabilidad de salir quick. No, pues que ya. O sea, solo falta de Shotakiri quick nada más. Pero me está dando puro de Shotakiri. O sea, la probabilidad ahorita está muy alta. Es el 50-50% ahorita.
Aunque yo no sé, yo creo que no. Yo creo que no es 50% porque la verdad Shotakiri tiene una probabilidad muy alta que te la dé el Wonderfish. Pam, 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 pam. Mira. De Shotakiri. Bueno, no importa. Busquemos la Galil también mientras. Damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Defeated before the year's out. Con calma. ¡Ay! ¡Dios mío, Fal! Fal, yo sé que existes. Yo sé que estás. Ya me habías tocado antes. Perdón por no haberte mejorado. Discúlpame. Metí la pata, lo sé. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, sí, ¿será que el Quick Revive solo te lo da una sola vez o qué? Porque esto creo que sí nunca lo había probado, que me lo diera dos veces. No, es que, Jürgen, sí le saqué un Wonderfish ya, Sí le, digo, sí le saqué un Quick al Wonderfish ya. Pero no sé si es que solo te da uno. Capaz. O sea, en esta partida, miren, ya me quedé cuatro veces, Cuidado. Cuidado. Está difícil, Claro, en teoría Reinaldo debería seguir dándomela, ¿no? ¿A dónde está ahora el Wonderfish? Imagínate, con la nieve esta no voy a ver un carajo. Ah, ya. Inicio. Y bueno, la caja está por ahí también. David, ¿qué hablas? Gaming, una vez casi llegué a la ronda 84 en Black Ops 2. ¿En qué mapa? 84 es increíble. ¿Qué onda? Chicos, oficialmente son las 12 de la noche y yo aquí en directo. Increíble, ¿no? Increíble. Pasión por el trabajo se llama. Ay. Pero es que de hecho, sí muestra la botellita de Quick ahí, Sí. No hay necesidad de tener tantos zombies tampoco. Oh my god. You guys. You guys. Loco, coge el Deadshot y después te da Quick, ¿no? ¿Cómo te explico que ya no tengo más espacio de perks después de eso? O sea, no es que no lo cojo porque no quiero, güey. No tengo espacio ya después. Ay, adiós el escudo. No, igual esto está raro, pa, ¿no? ¿Será que ya no te lo da otra vez o qué onda? Puede ser, A ver, es mejor enfocarse en buscar la Fal y ya. Más fácil, güey. Si me da la Fal ahorita, podríamos terminar. Sería bastante bonito, una victoria ahorita, por favor. Sí, Samantha, en ronda 44 cree todavía que la voy a ayudar, seguro, Samantha. Epa, 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 epa. Epa, 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 epa. Epa, usted llegó muy rápido, yo. Chicam. Ay, 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 ay. Jugando con fuego. Bueno, muchachos, no va a salir, no. No. ¿Puedes activar la canción? No creo, pa. No creo, pa. Ay, ay, ay. Por favor. Estoy buscando un arma mala. Por favor. Por favor. Dios. ¡No! 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 Sí, la Mark II tampoco se vuelve a ver, ¡No! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey! A ver si viene por acá. Y bueno, faltaría la M14 también. A ver, si compro la M14 ya de una vez. Sí, vamos por la M14 también, ¿ok? A salir ese peo de una. Ting, ting. Sí, el Quick y la Fal son una ilusión, ¿no? Increíble. Son las 10 de la mañana. Creo que no he dormido nada. Y tengo que decírtelo.
¡Nos vamos! ¡Lo fuimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Let's go! ¿Cómo se llama el mod? ¿Qué mod? No estoy usando mod. Esto es de texturas nada más, pero no sé cómo se llaman. Yo me meto, literal, lo único que hago es que me meto al foro de Plutonium de mods y voy buscando. No pongo ni siquiera en el buscador, sino que voy avanzando por las páginas y listo, más nada. No hago otra cosa. Tururú. ¿Vamos al gym? No, Víctor, gírale. Gírale, papu, yo soy el gym, pero de Pokémon nada más. A ver, aquí está. Anoten, M14 mejorada. Oficialmente falta una sola armita por pa' acá ponchear. Sí, señor. Sí, señor. Falta una sola. Y es la Fal. Increíble. El escudo, sí. Sí, cierto, el escudo. Yo estoy seguro que ahorita vienen los del generador, así que no importa. Tenemos un seguro ahí al menos, ¿eh? A ver. No creo, no creo que salga, no creo, no. Son of a bitch. Uy. ¡Toma! M14, muchachos. Completada. ¡Ey! Ese era el último zombie, ¿va? Sí, señor. Ese era el último sinvergüenza. Chico. ¡Ay! ¡Ay! ¿Notó cansancio en tu voz? ¡Poquito! Bueno, ya valió. Ya valió, Esa arma que no recogió era la Fal verde. Morteros. Se firman los morteros ahorita. Se firman. Tenía dos monos, así que no importa, no importa, no importa. What the fuck? ¡Ey! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Calma! 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 Chicos, la calculadora, por favor, La calculadora de puntos. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Faltan 1000 puntos! ¡Faltan 1000 puntos! Y bueno, conseguí la kill. ¿Y si le disparó el zombie con la Fal? A ver. A ver. Está loco, me va a tardar una vida, ¿no? No. Ok. Tuvimos que pasar de ronda, no importa. Tranquilidad. Loco, por favor. Ahí. Ya, puedes disparar con otra cosa, Gaby, ¿no? Puedes disparar con otra cosa. Mira, si vinieron los rateros. Muchachos, hay que ir para allá. Hay que asegurar la partida yendo para allá a buscar el Maxamo, sí. Corre. No quiero tirar mortero todavía porque a veces no les pasa que... Coño, no me va a dar chance para llegar, ¿va? Pero es que a veces no pasa, güey, de que los bichos ya no están en el generador y no te da maxamo. Entonces no quiero arriesgarme a eso. ¡Vamos! Y otro maxamo, en serio. Es real. Es real esto, chicos, es real. Vamos. Corre. Alpaca Punch. El Paca Punch. Arranca, papu. Arranca. Ay. Mira, el zombie se quedó llorando ahí. Qué dramático. ¡Paloma! Paloma, voy a tirar un mortero ya, ¿ok? ¡Que te pires! Ok. Calma. Otro morterito para los brodies. ¡Ay! ¡Corre! Calma, que no lo hemos completado todavía, chicos. Hay que conseguir una baja, recuerden. Tenemos que conseguir una baja, si no, no vale. Relajados. Respiren profundamente. Respiren. Tenemos 3563 kills. No está mal, Podría salir un insta-kill ahorita y no me quejo. Shit. 3563, dijimos. Ni de pedo. ¡Chicos! ¡Reto del Pacapón!
completado. Sí, vamos. Qué salvada, Dios mío. No, 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 es que, o sea, hubo muchos momentos donde pensé que no la contaba, Vamos. Vamos. Reto del Pacapunch salvado, digamos. Más que completado, salvado, güey. Sí, ahora el easter egg, ¿no? Empecemos el easter egg en ronda 45. ¿Qué tal? Ronda 45 completado, pa. No está mal, No está nada mal. Ya, muchachos, GG. Aquí me despido ya por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por haber bancado. Son unos cracks, como siempre se los digo. Todos los que comentaron, los que donaron, gracias por el apoyo. Los que reventaron ese botón de likes. Mañana nos vemos. Nos reencontraremos con un nuevo directo. Y hoy subí custom. Ya es muy tarde para que lo vean ahorita, pero por si lo quieren ver mañana. Voy a ver si también grabo un video para mañana, ¿ok? Y si no, pasado mañana habrá un video seguro. Nos vemos, chicos, cuídense, descansen, bonita noche. Adiós, son los mejores, hasta mañana, gracias. Gracias por bancar. Tuvimos que casi 4 horas aquí, qué locura. Adiós, ya me duelen los ojos, me arden los ojos. Adiós, chao. Voy a cenar, bye, abrazos.